Good afternoon. Buenas tardes y bienvenidos a la segunda conferencia de Be Happy, la iniciativa prehispánica establecido en el 2019. Yo soy Mary Miller, la directora del GRI, del Instituto de Investigación Getty. Empezamos esta reunión el día de hoy al reconocer la presencia en tradicional y ancestral y territorios no cedidos de las personas, de people. Yo les bienvenido a varios eventos en el GRI, pero el día de hoy y mañana, mientras soy un participante, esto pues significa mucho para mí. Y en nuestra configuración remota, yo también le doy la bienvenida a todos los que se han hecho anotar de Perú, Brasil, Australia y Canadá. Y también quiero dar la bienvenida a todas las personas quien vienen a la conferencia de manera sincrónica, lo cual es van a estar viéndolo una vez que ya hemos puesto los videos en línea. Y si es que ustedes están pensando de cómo van a accesar esta conversación el día de hoy, en español o en inglés, o pueden ver al globo pequeño en la parte inferior de la pantalla. Ahí regresaremos en un segundo. Ahora veamos. Entonces, este es un día de lo cual yo he estado esperando, y yo me imagino que he estado esperándolo desde el 2017, cuando yo reuní a un grupo de personas que estaban interesados en provenancia prehispánica para venirnos juntos en la Universidad de Yale, donde nosotros, en la Galería de Arte y de las adquisiciones prehispánicas. Tengo un poco de problemas. Las adquisiciones del siglo XIX, los cuales son más recientes. Y cuando yo dejé la sala para ver Neira Gelli en el 2019, yo he visto de que enfrentando las preguntas de por qué estas obras estaban en un museo de arte en Connecticut, era la primera que insistieron los estudiantes en tratar. Si es que nosotros en el siglo XXI no podemos explicar la provenancia, la historia del lugar donde el objeto de hecho fue encontrado, entonces los estudiantes no pueden participar con las obras, pero la manera como nos acercamos a la Junta de New Haven en el 2017 eran local, y vemos que un objeto individual de que vino hacia una persona en particular. Pero ¿qué era esa foto? En vez de estar viéndolo a colecciones individuales, sales Be Happy, cualquiera de ustedes que emprenden a utilizar las herramientas en el Instituto de Investigación Getty, mientras estamos en la conferencia el día de hoy y mañana, pueden estudiar documentos y ver patronos de qué estamos viendo. Esto es, pues, en el seño, en el meollo del proyecto Be Happy. Nuestros sujetos del día de hoy son sujetos del día de hoy y mañana. Nos van a llevar al historial de estas colecciones en México y en los Estados Unidos y más allá. Y como van a ver, los presentadores van a hablar en los archivos de Filadelfia, New York, Ciudad de México y en otras partes de México y, claro, Los Ángeles, donde el GRI ahora ya es el hogar de la galería y de los archivos. El equipo Be Happy está muy agradecido a la familia Damon y a los colegas del GRI del presente y pasado por haber hecho esta adquisición en el 2017. Y durante la pandemia nosotros pues entramos hacia adentro analizando los datos y la información, y vamos a hablar acerca de objetos individualizados a través de la historia y los orígenes y viajes. Sería justo decir de que los archivos por sí solos son el récord más completo de que nosotros vamos a llegar a tener en cuanto al arte prehispánico. Be Happy ahora está trabajando conjuntamente con trabajo en detalles o con nuestros colegas en México, con nosotros compartimos últimamente de datos a data. No voy a presentar datos ahora mismo en esta presentación, pero manténganse informados para otros presentadores, particularmente mañanas. Hay datos y data. Mientras nosotros hemos lanzado este proyecto de investigación y también hemos tratado de poder compartirlo el público a través de una serie de conferencias, de las cuales este es el segundo. Cada conferencia también se convierte en un libro, y el primer libro ahora ya está imprimiéndose, está impreso. En cuanto a los patrones de adquisición, envasadores y exploradores,
dominación colonial y económica, objetos adquiridos por museos historiales de arte y la manera como estas obras fueron encontrados y fueron en los museos europeos, americanos y de México para contemplar el conocimiento científico para el hemisferio occidental. También hablamos en 2019 de que el ingreso de la familia Standoff era sí, negocios para extraer tesoros de México. De hecho, fue hecho pues del concepto de el bien de los minerales, y en el 1920 fue un punto de partida para todos. Y terminamos nuestra conferencia del 2019 como los enlaces de embarco para hacia en el 1940 a raíz o antes, a vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y ha finido todos de las prácticas que continúan haciendo y que nunca lo abandonaron. Empezaron a esas alturas de enfocarse en México. Y ese mismo año, en 1940, más arte prehispánico fue exhibido en la ciudad de New York que más en cualquier otra parte del mundo. 20 siglos de arte México y los 20 siglos de arte mexicano en varios mexicanos en Brooklyn y el Museo de del Indio Americano a través de los Estados Unidos. El arte prehispánico fue una parte de algo de un arte que cambiaba, no de nuestros papeles, pero esto mencionaba en el momento desde 1940 hacia adelante, un poco más atrás también, cuando las colecciones mayores fueron formadas en México, de Diego Rivera hasta Kurt Savenhagen, hasta Miguel Pufenrubias. Y cuando ellos empezaron ya a formarse en otros lugares, también estaban enfocados en los museos de arte en vez en la colección de historial natural, o sea, en Filadelfia, de Primitivo o Dunbar Notes. El mundo cambió dramáticamente en 1964, cuando el Museo Nacional de Antropología se abrió, en donde objetos fueron ya reunidos para ser los museos de sitios arqueológicos y colecciones privadas. Y cuando otras colecciones privadas rápidamente salieron del país para evitar que sean incautados. En los 60s fue tiempos importantes en México, en el momento de las Olimpiadas del 68, pero también en el momento de que de cientos y cientos de estudiantes, asesinatos de demostraciones por la época de las Olimpiadas. Lo que vemos, las interacciones entre México y Estados Unidos no son aisladas el uno al otro, y archivos múltiples pueden contar una historia más completa. Y 1940 fue un año dramático. Guillermo Ichanis, un dealer mexicano, le envió a Pierre Matisse, otro dealer de New York, el curador en el Museo de Historial de Natural, reportó unos falsos en una galería de New York. Roberto Montenegro y Miguel Covarrubias, cada uno participaron en la demostración del siglo XX en el Museo de Arte Moderno y vivieron las obras a la galería en la ciudad de New York. En cuanto a unos años en Brooklyn, Joe Spedden estaría adquiriendo los falsos de Issa Monaguchi, de la hermana, y nosotros ingresamos a los 1950s, estaba mostrando los catálogos basados en ventas por sí solas en México. Diego Rivera estaba coleccionando lo más rápido y lo que él podía gastar. Y el surreal de Manuel hasta Marcel Duchamp estaba encontrando inspiración e ideas en sus adquisiciones del prehispano. Entonces, para hoy, por favor, recuerden de que ustedes pueden seleccionar su idioma al hacer clic en el globo en la parte inferior de su pantalla. Y por favor, también acuérdense de que pueden utilizar la cajita de preguntas y respuestas para dirigir sus preguntas. Vamos a tratar de responderlos tantos como podamos durante la conversación del panel durante hoy y también mañana. Hay varias historias que se tiene que contar y vamos a ver rápidamente sin introducciones. Y vamos a agradecer mientras vamos, pero vamos a participen con nosotros en este camino complejo hacia la historia. Estamos viendo a un pasado que ha estado muy escondido de la vista, pero mis colegas y yo vamos a argumentar de que no hay ningún futuro sin ver a ese pasado y entendiendo cómo los eventos se dieron. Gracias.
Hola a todos. Aunque muchos estudian colecciones nacionales, es raro pensar en los estados nacionales como coleccionistas y mucho menos como adoradores de mercado. De hecho, rara vez nos ocupamos de las prácticas y los procesos de coleccionismo que ocurren entre bastidores. ¿Cuántos ciertos se naturalizan como patrimonio nacional? Específicamente en México, la materia hispánica ha sido desde el siglo XIX, pero de manera desatada en el periodo post-revolucionario, ha estado el núcleo de narrativas nacionalistas en los cuales ciertos artefactos fabricados por las antiguas civilizaciones mesoaméricas han sido apreciados en los libros, textos escolares, en la papelería oficial y, por supuesto, en las galerías del Museo Nacional, como múltiples literaciones como la Quintasenia de lo México, y bajo la rúbrica de Patrimonio Nacional y apoyándose en el cuerpo legislativo que constituye la columna vertebral de la Constitución, todos los recursos del subsuelo, incluidos los hallazgos arqueológicos, pertenecen a la nación y, por lo tanto, se ha asumido que los objetos prehispánicos son la propiedad exclusiva del Estado de México y sus instituciones patrimoniales, a saber, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, o el INAH. Legitimados por estas leyes, los funcionarios de INAH han acordado los sitios y retirado los objetivos, pero los contextos locales para supuestamente garantizar su preservación y salvaguarda, llevándolos a menudo a los museos para protegerlos de una posible destrucción. En 1964, la apertura del nuevo Museo Nacional de Antropología en el Parque de Chapultepec, diseñado por Pedro Ramírez Vázquez y Ramón Mijares, se celebró como una gran hazaña arquitectónica y de ingeniería, pero como este cartón publicado en el periódico mexicano tras su inauguración, también fue un gran esfuerzo de coleccionismo, por lo que se desplegó un ejército de arqueólogos y antropólogos por todo el país para llevar sus salas de exposición, aunque las iteraciones anteriores del museo también fueron recogidos a través de las exhibiciones, pero también de regalos, intercambios y compras. Nunca antes se había llevado a un proyecto de coleccionismo nacional tan ambicioso y sistemáticamente planificado. Nunca ha habido un plan tan sistemático y un proyecto de esta manera. Los artefactos y monumentos buscados entre el 63 y el 64 fueron tomados de diversos contextos como una forma de salvamento, pero también porque se consideraron necesarios para integrar una colección que presentaría adecuadamente la amplitud y el alcance del patrimonio de la nación, mostrando su diversidad, así como unificando sus diferencias a través del diseño y la narrativa del museo. A ver, no importa. Falta una diapositiva. Las nuevas exploraciones arqueológicas, la más famosa en Jaina, se realizaron expresamente para el museo. 25% de los objetos para las salas etnográficas se incorporaron durante las 70 expediciones de recolección realizadas por el personal y los colaboradores del museo durante estos años. Para este faraónico empeño y con el tiempo empremiado ante la inminente inauguración, el museo se planificó y construyó en 19 meses. Se adquirieron, intercambiaron, retiraron, sacaron literalmente del suelo y a veces incluso se tomaron por la fuerza los objetos que se consideraron necesarios para llenar el museo. Si se observan con detenimiento los escasos documentos que sobreviven en los archivos del museo, cómo ocurrió este acopio, queda claro que la premisa legal que estipulaba la propiedad del Estado sobre estas cosas estaba sujeta a la interpretación y negociación de los pueblos locales, los gobiernos regionales, así como las autoridades y el personal del INAH que se enfrentaban con la logística de forjar la colección. El caso más famoso, Luchador Melca, estudiado por Ann Cyphers, Antemio López Cisneros y, por supuesto, Mary Miller y Michael Coe, fue comprado a un particular. Gustavo Corona, también abogado y asesor de Lázaro Cárdenas, que había adquirido la figura a través de sus conexiones con la industria petrolera 20 años antes. Lina pagó a Corona una gran suma de la época, 250 mil pesos, más de 100 mil dólares del día de hoy. En una carta dirigida al gobernador de Veracruz, ahora en el MNA, Corona explicaba que no tenía ningún apego particular al objeto, pero pedía el doble de esa cantidad, argumentando que incluso esa suma era meramente simbólica, dado que se trataba de una obra maestra del arte universal a la altura de la Venus de Milo y la Nike de Samotracia. En un memorando interno, Luis Arbeira aconsejó a Ramírez Vázquez que no insistiera en la compra del luchador, dado su exuberante precio, porque al final y al cabo pertenecía legítimamente a la nación y sentiría un terrible precedente. Sin embargo, tras conseguir reducir el importe a la mitad, el INAH llevó a cabo la compra. Otros artefactos
algunos ahora emblemáticos de las exhibiciones del museo y también supuestamente propiedad legítima del Estado como patrimonio, fueron donados, pero también vendidos a Lina por famosos coleccionistas privados como la viuda de Miguel Corraviudas, Francisco Villanueva, Antonio y Lucrecia Mediz de Bolio, Frederick Field, George Pepper y su esposa, y William Spratling, entre otros. Hay muy pocos registros de cómo estas colecciones privadas llegaron a pertenecer al museo y de las cantidades pagadas por las que se vendieron. Y solo un puñado de fuentes publicadas las mencionan en absoluto. Una rarísima excepción es una lista que aparece en la parte posterior de este libro sobre las adquisiciones recientes del INAH, editada por Luisa Berreira y publicada por el INAH poco después de que la apertura del museo. Gracias a Matthew Robert y Mary Miller por escanear estas páginas para mí. Nótese que la lista distinguida entre donaciones y objetos entregados a cambio de una compensación monetaria. Varios de estos colecciones eran extranjeros que durante estos mismos años habían sido objeto de muchas críticas por parte de las autoridades y la prensa mexicana por sus prácticas y los altos precios que estaban dispuestos a pagar. Eran incentivos para el saqueo y el tráfico ilegal de artefactos prehispánicos. Algunos, de hecho, fueron señalados por sus dudosos hábitos de coleccionismo y obligados a donarlos al Estado. En el caso de George Pepper y su esposa que donaron este arrón de Tlapacoya al MNA. Además, entre los coleccionistas privados que vendieron piezas al museo, se encontraban altos funcionarios del INAH y arqueólogos, en particular Ignacio Fernal, no en la lista que le mostré, quien entonces era el director del museo y mucho ha sido el director de la zona arqueológica de Teotihuacán. No sabemos mucho sobre cómo llegó a Bernal a estas piezas, ni qué pudieron tener que ver con su trabajo como arqueólogo y administrador del patrimonio patricionado por el Estado, pero ciertamente sería duda, fascinante proyecto de investigación en el futuro. Además de los casos que se compraban los objetos provenientes de colecciones privadas, los arqueólogos del INAH fueron enviados específicamente a zonas conocidas como por tener monumentos y artefactos que estaban presentados en las colecciones del Museo Nacional, centradas principalmente en las valles centrales, a saber, en las regiones de Maya y el Golfo y de Michoacán, buscando adicionales posibles para limitar las exhibiciones científicas. También participaron en varios tipos de intercambios y negociaciones con autoridades locales y particulares, también cuestionando la prensa, la premisa legal del subyacente del patrimonio como propiedad del Estado. Román Piñachán, el arqueólogo que famosamente excavó en Jaina, entre otros, informó haber entregado un cheque a nombre del INAH por 150 mil pesos al presidente municipal de Castillo de Teayo en Veracruz a cambio por tres objetos que ahora se encuentran en la sala del Golfo. La sala de Catzacoal, que le estoy mostrando aquí, una deidad femenina que fue encontrada al pie de la pirámide y otra femenina en el cercano Zapotitlán. Memorándum dirigido a Eusebio Dávalos, el titular del INAH, una nota explica que Gilberto Rodríguez Mesa, presidente del municipio, estaba nervioso de ser acusado de corrupción por este pago y había solicitado una carta claramente indicando que la gratificación sería exclusivamente para el mejoramiento material del pueblo a cambio por su, entre comillas, colaboración y no un pago a ningún otro particular. Los arqueólogos del INAH también negociaron la donación de materiales de construcción para una escuela en Tuxpan, Veracruz, a cambio de una piedra tallada que había estado en una casa particular de la comunidad durante muchos años y recientemente había sido donada a la presidencia municipal que la guardaba bajo una escalera. Más cerca de la Ciudad de México, en Tenochtitlán, la estela o marcador de la ventanilla fue comprada de un dueño de un rancho, convirtiéndose después en uno de los monumentos más emblemáticos del museo. Y como estos, hay muchos, muchos casos. Aún hoy el museo rara vez reconoce estas historias, sin mencionarlas en sus etiquetas y catálogos, con muy pocas excepciones, entre ellas un libro del 2011 dedicado a sus 100 objetos esenciales donde se mencionan de pasada algunas de estas procedencias. De hecho, era el caso quizá el más visible por el objeto más grande de la colección del museo, levantado como su propio monumento y marcador a pie de la calle, la escultura conocida como Mezclado, que fue el objeto de un primer proyecto de investigación a lo largo, que fue la primera escultura. Y la escultura fue reubicada de San Miguel en Texcoco tras años de negociaciones entre representantes de la comunidad y funcionarios estatales, e interesantemente no de INAH, pero en realidad sino de Ramírez Vázquez y su equipo de ingenieros y arquitectos, así como los funcionarios del gobierno, aunque supuestamente habían acordado que el gobierno construyera una escuela, una clínica, una carretera y dos pozos a cambio del monolito. El cómo se reveló cuando llegó el camión remolque para transportarlo a la ciudad y destruyó las estructuras colocadas para permitir su traslado. Tras este episodio se llamó al ejército.
que mantuvo la ciudad bajo un toque de queda durante meses hasta que se pudo garantizar de nuevo su transporte. Nótese aquí que incluso antes de que esta estatuta fue tomada a la fuerza, el gobierno había ofrecido lo que de hecho eran los inquilinos básicos de cualquier estado de bienestar: educación, sanidad, agua e infraestructura de transporte, a cambio de un monumento que, al menos por ley, era de su propiedad. En la placa que acompaña el monumento en su pedestal de la fuente, restaurado hace apenas 4 años, se dice que la estatuta ha sido generosamente regalada, entre comillas, por la ciudad de Cuautitlán a la nación. Otro caso que se ha investigado más recientemente muestra una imagen mucho más complicada de lo que supuso el colectismo de patrimonio para el Museo Nacional de Antropología y algunos de los efectos a largo plazo de estas prácticas. La estela 11 de Yaxchilán, una de las últimas de su tipo que seguía en pie en el sitio, los últimos que aún están los monumentos en la década de los 60 y el día de hoy, uno de los monumentos más impresionantes, fue retirada de la acrópolis donde se encontraba para la sala maya del museo por ingenieros comisionados por el INAH. Cuando los pilotos contratados para transportar la estela por vía aérea se echaron atrás, temiendo que su peso pudiera provocar un terrible accidente, se abandonó en la orilla del río donde fue utilizada por las mujeres locales como una piedra de lavar. Gertrude Duby, quien estaba casada con Franz Blom, que había excavado muchos de los yacimientos mayas en la zona como arqueólogo aficionado, orquestó y financió el regreso de Estela a Yaxchilán, corriendo un gran peligro para ella y misma y para otros en el empeño. Guardó una copia mecanografiada de sus recuerdos del traslado, así como bocetos de la ingeniería improvisada que patrocinó y fotografió este proceso en su archivo personal y el del Blom. Los documentos están catalogados ahí bajo el epígrafe "Rescatar la estela de los saqueadores". En este caso en concreto, los saqueadores eran en realidad las instituciones mexicanas encargadas de la conservación del patrimonio. Y lo siento de que no pude encontrar una mejor imagen de Estela el día de hoy. Duby pudo devolver el monumento a Yaxchilán, pero sin ayuda, sin financiera ni de otro tipo de lina. Nunca pudo transportarlo a su posición original en la parte alta del sitio. Hasta el día de hoy, la estela yace en el suelo, cubierta en cal y musgo, supuestamente protegida de los elementos bajo un techo de paja bastante improvisado, recientemente restaurado por el INAH en los límites del complejo, casi en las orillas del río Usimansinta, que se ha sabido que se desborda e inunda partes del sitio arqueológico. En otro sitio maya conocido por inaccesibilidad a la macula, el ingeniero Juan Cárdenas, que firma su correspondencia como el encargado del rescate de piezas arqueológicas en el sureste, entre comillas, escribe a Ricardo de la Robina, coordinador de colecciones y planificación del museo, que ha logrado rescatar varias estelas del museo, pero que la construcción de las carreteras infraestructuras para trasladarlas a la Ciudad de México también ha hecho que el sitio sea accesible a los saqueadores. Dado que varios monumentos desaparecieron durante su gestión, él nombró a los saqueadores como Francisco Campo y a un señor Ganso, con la ayuda de Carmen Verona, la antigua administradora del área domico. ¿Cómo demuestran estos ejemplos? La premisa legal de los objetos y monumentos prehispánicos son propiedad del Estado no fue suficiente para asegurar la aportación de patrimonio al museo recién construido. Al igual que muchos coleccionistas privados e incluso saqueadores del Estado y su cuerpo de funcionarios arqueológicos y colaboradores contratados, tuvieron que realizar pagos, intercambios y negociaciones, y a veces incluso emplear medios correctivos para sacar los objetos de los contextos locales y hacerlos parte de las colecciones del MNA. Los detalles, la variedad de estas negociaciones y prácticas desvirtúan el supuesto de que el patrimonio en forma de cultura material hispánica pertenece al Estado, y más aún que el Estado y sus instituciones son necesariamente sus legítimos propietarios, mejores custodios y garantes de su conservación en el futuro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Nuestra investigación para entender la comodificación de las antigüedades se ha mostrado como estas coleccionistas. Pero me quiero enfocar en los coleccionistas que vivían en los años 50. Y un
el nuevo interés en arte mexicano y la explotación de la herencia indígena. Hoy voy a hablar de Gertrude Ponsford y Irvin Friesel. Durante la década de los 50, ellos se jubilaron en Oaxaca y tenían antigüedades zapotecas. Lo que les diferencia de otros es no el querer vivir en México, sino el querer compartir con personas allá. Había artistas, escritores, diplomáticos, realeza y otros coleccionistas. La pasión por coleccionar este arte cambió su vida, pero también les enfrentó al gobierno mexicano. La ciudad de Oaxaca estaba populada antes de la guerra con expatriados, inmigrantes norteamericanos y europeos. Y en los años 40 era una manera de escaparse de los inviernos fríos en Estados Unidos. Ellos no querían también estar en el estado político de los Estados Unidos. Ellos querían vivir en México para hacer algo para los pueblos indígenas. Ese algo era coleccionar este arte indígena. Esto empezó cuando empezaron a ir de visita a Monte Albán y desde entonces empezaron a crear una colección. Cuando empezaron a coleccionar este arte, también hay que ver la influencia de la cultura popular de la época. En aquel entonces, los productores creaban narrativas en el que se veían muchas veces arte prehispánico. Por ejemplo, en este libro que se llama en inglés Plunder of the Sun, en el que se adoptó una historia de Glenn Ford mostrando Oaxaca en México. Usaban el centro ceremonial y los templos para mostrar el personaje que estaba buscando un tesoro. Y se reflejaba arte prehispánico. También hicieron una búsqueda de tesoros, buscando con muchos coleccionistas locales. Pero poco a poco tenía sentido ya no tener una persona de intercambio. Tenían referencias en su arte, como pueden ver aquí, Calle Enfrente de la Sorpresa, o La Cueva pintada por Eduardo. Parecía que todo el mundo tenía algo que vender. Parecía que en esta pareja me siento muy incómodo dar en todo el... Vemos que en los siglos XIX y XX, aunque las mujeres estuvieran muy involucradas, solo se reconocían a los hombres. Había un espíritu muy misógino. Encontrar la voz de Gertrude era muy difícil en todo esto. En el 1950 ya era una colección muy grande para tenerlo dentro de su hogar en Oaxaca. Tenían que registrar todo esto con el Instituto Nacional de Arqueología y tenían que mandar fotos. Estas imágenes documentan estas condiciones bastante precarias. Allí, en Mitla, trataron de crear una colección. Querían incrementar el turismo y también reflejar su cultura paralela al museo. Ese museo, ese plan se modificó porque había una propiedad. Esta se usaba como el hotel La Posada.
Ellos decidieron usar esta propiedad para usarlo como un hotel y también para poder darle algo a las comunidades indígenas que tanto admiraban. En aquel entonces dijeron, los indios están contentos en que usen esta propiedad para mostrar su arte. En esta iniciativa del museo fue también dirigida por Howard Lake, y él se convirtió en un residente permanente en La Sorpresa y añadió su colección. Aunque no era tan grande, tenía 800 objetos comparados a los 3.000 de la pareja, pero él tenía una colección más selectiva. Él estaba tan obsesionado con coleccionar que perdió toda su fortuna. Antes de morir, en 1981, fue entrevistado por diferentes antropólogos y pudo hablar de cómo consiguió algunos de estos objetos. Lee mencionó su rivalidad con William Spratling. Lee había comprado varias piezas. Había comprado uno que no tenía cabeza y el amigo tenía la cabeza y lo pusieron juntos. En 1975 se vendió a el señor George C. Gardner y ahora ese objeto está en un museo en Toronto. Este museo en Mitla fue un lugar de mucha atracción para extranjeros. Encontré un libro de visitantes en 1950 para ver quién estaba visitando y durante qué fechas. Había una mezcla de artistas, coleccionistas, escritores, y entre ellos había uno de Ernesto Guevara de Buenos Aires. Había muchas personas mexicanas, había muchos niños también, estudiantes, y muchos visitantes también dejaron sus tarjetas de negocios. Voy a enfocarme a algunos nombres, empezando con Wolfgang Polan, que estuvo en el hotel en 1951. Polan era de Austria y era pintor. Era muy amigo de Diego Rivera, Frida Kahlo y Miguel Covarrubias. Él empezó su pasión por coleccionar antigüedades. Y era también una manera de inspirarse en su trabajo. Wolfgang también Estas colecciones también eran un recurso de riqueza. Muchas veces los vendía. Su involucración en transacciones ilegales hicieron que se deprimiera y acabara suicidándose. Un amigo era Kurt Stavenhagen. Él visitó el hotel en 1950 y dijo... Empezó a amasar estas colecciones en 1944 en la Ciudad de México. Su círculo de amigos era el mismo que Palen. Según Rodolfo, su hijo, estos artistas y intelectuales muchas veces se reunían en la Casa de San Ángel para hablar de arte prehispánico e intercambiar piezas de arte. Sabemos que Stavenhagen también tenía muchos objetos de Oaxaca y la mitad eran falsos. Y después deberíamos mencionar a Billy Pearson. Él venía desde Hollywood y visitó esta zona en 1951, cuando Pearson, él contrataba a personas para que buscaran objetos en el campo. Pearson dice que cuando había recolectado 4.000 libras de arte, también compró objetos de Howard Lee. Hoy,
Estos objetos están en el Museo de St. Louis. Este hambre que muchos tenían por antigüedades hizo que estuvieran saqueando zonas arqueológicas. Ellos conocían esta tendencia y trataron de denunciarlo, pero no se hizo nada. Tal vez porque no querían agitar a los mitleños, o tal vez pensaban que era una mejor alternativa tener estos objetos en el mercado privado en museos. Al final, este museo era un lugar para coleccionistas y ahí se reunían. Allí las autoridades dejaban que esto pasara. En 1960, el museo y el hotel se movieron a la Ciudad de México y se creó un centro de investigación. Esta operación cerró en 1995 y, tristemente, esta colección que había que regalarles a las personas de Mitla han estado 2 décadas guardadas. Muchas las traficaron fuera del país en los 50 y los 60 y muchos están en museos en Estados Unidos y en Canadá. Ese sueño de devolver algo a las personas indígenas no llegó a nada. No solo porque los mitleños son los descendientes, pero esta fue la promesa que se les dio. Gracias. Hola. Ahora me toca a mí. Voy a continuar con este tema de Franz Blomann y los coleccionistas en Chiapas y ver el papel que jugaba en esta parte en el sur de México. Bueno, Franz Blom was one of the specialists of Maya archaeology de los Estados Unidos hasta mediados de los años 30. Fue impulsor de grandes coleccionistas y saqueadores como William Spratling y personalmente consiguió llevar a Estados Unidos importantes objetos como el Códice de Tulane. Durante los años 30, su vida cambió radicalmente. Decidió volver a empezar en México, donde vivió en la Ciudad de México desde 1941 hasta 1950 y en los últimos 3 años de su vida en Chiapas, de la mano de Gertrudis Dubí. Estos relanzaron su carrera como investigador y sus convicciones cambiaron en pro del patrimonio mexicano. Así, paralelamente a sus investigaciones, documentó y asesoró colecciones privadas y denunciaba saqueadores ante las autoridades. En su casa en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se encuentra hoy en día su archivo, el Archivo Navolón, que desde la perspectiva del estudio de colecciones aporta gran información para entender la arqueología de Chiapas y el coleccionismo y saqueo en México a mediados del siglo XX. Voy a empezar listando ejemplos de objetos cuya información se ha podido recuperar gracias a este archivo. Empezando con la Copa de Simol del Museo de los Altos de Chiapas. Esta es una copa de barro rojo pulido con una banda con 6 imágenes cuyo estilo artístico recuerda el arte tolteca o maya posclásico. En Navolón pude localizar un dibujo de esta misma copa, el cual identifiqué como tal, y a cuyo pie decía que fue obtenida por el señor Monseñor Eduardo Flores, obispo de Chiapas, en Chimol, lo cual contradice con la información que actualmente tiene el museo, que dice que esta viene de Chiapas. Igualmente, se localizaron fotos de las excavaciones del señor Eduardo Flores. Blom logró impulsar la creación de este museo a partir de los años 50, el cual se fundó en los años 70, y Eduardo Flores fue clave, incluso donó su colección, incluyendo esta pieza. Así que hoy en día podemos decir que más bien, en vez de una copa clásica tardía de San Cristóbal, sería un objeto del posclásico de Simón descubierto por Eduardo Flores. Otra pieza importante es la cabeza de Bonampak.
la cual fue descubierta probablemente por la expedición Carnegie en 47, pero Blom, al ver que ésta estaba a la intemperie y vulnerable de ser robada, la recogió y la envió al museo en 1948. Al año siguiente fue denunciado en la prensa y en 57 escribe la historia de cómo ésta llegó al museo. Sin embargo, como son las cosas en las colecciones de museos, esta en el 87 aparece ya en el catálogo de escultura maya del museo como sin origen. Sin embargo, podemos saber gracias al archivo que incluso fue también encontrada por Norbert Fürst, un importante diplomático checoslovaco de esos años, que pues fue donada por Blom y así enriquecer la historia de la pieza que forma parte de uno de los edificios mayas mejores estudiados, como es el Templo de los Murales de Bonampak. Ahora, yendo a Estados Unidos y al caso de Stendhal y las galerías estadounidenses, podemos ver la rana del Museo de Arte de Seattle. Esta fue vendida a Richard Fuller por Stendhal y Stefan Borecki, en ese momento arqueólogo del Museo Arqueológico de Milwaukee, la vio y le sugirió contactar a Blom para obtener mayor información sobre esta. Blom, al ver las fotografías, le recomienda autentificar si es ámbar al raspar este mineral, y le sugiere que la pieza no es azteca, como Stendhal había mencionado, sino que es de la época clásica tardía y maya de Chiapas, que es información que actualmente encontramos en la ficha del. Ahora, moviéndonos a Europa, encontramos correspondencia con el Museo de Praga, donde el encargado del museo, el señor Václav Solk, pide a Blom información sobre la autentificación de un códice que actualmente es más conocido, el Códice de Praga, que es un códice falso, y Blom lo declara como tal. Sin embargo, en estudios posteriores de este documento no se ha mencionado que Blom fue realmente el primero que declara esta pieza como tal. De misma manera, en las cartas se menciona que hay un códice en la ciudad de Jablonec que fue donado en 1924, que sería valioso investigar si alguien ha visto algo sobre él. En Europa también, pero en Amberes, en Bélgica, el director del museo le envía a Blom una carta preguntando sobre esta estela de la que aquí presento, sobre si es originaria de Palenque, porque únicamente tenían información que era de ahí, enviada a Palenque en 1864. Blom menciona que por el estilo no es de Palenque, y esto sería confirmado 50 años después por Eric Bott, que identifica el estilo iconográfico como de la zona noreste del Petén, probablemente de Belice. Ahora, hablando con Kurt Stavenhagen, que ya mencionamos en otras en pláticas anteriores, este tiene un intercambio de cartas con Blom, que es la única instancia en la que Blom activamente vende piezas. En este caso, Blom vende 4 piezas por 500 pesos, una olla plomiza, una máscara de piedra de guerrero, un hacha de piedra y una cabeza de estuco. Estos Blom los menciona que son para pagar gastos extraordinarios debido a los gastos médicos de un grupo de lacandones enfermos que llegó a su casa. En estas cartas también se menciona que Stendhal está en contacto con Stavenhagen y con J.J. Klechmann, galerista de Nueva York, que activamente le pregunta sobre qué tanto le puede ayudar Blom y qué tanto Blom sabría sobre colecciones. También aprendemos cómo se movían las piezas de México a Chiapas. Chiapas a México, disculpen. En este caso, las piezas fueron llevadas en automóvil de San Cristóbal a México por un señor llamado Blembel, y de ahí Stavenhagen, al verlas, le dice a Blom que son piezas muy pobres, que estén de altenedores, pero que con mucho gusto las toma y que si tiene más piezas, por favor se las envíe. Ahora, el mayor escándalo de arqueología en esos años fue el de Wolfgang Jordan, que descubrió, excavando sin permiso en las ruinas de la Canja, que actualmente que él le llamó Cuna, un maravilloso panel que actualmente está en Dumbarton Oaks, así como otras piezas que
fueron descubiertas con su asistente Robert Bruce. El joven Bruce en secreto comunicaba a Blom lo que iban encontrando, y Blom a su vez cortaba con las autoridades mexicanas denunciando lo que estaba haciendo este explorador alemán. Pero gracias a estos reportes inéditos, sabemos que se localizaron unas 15 piezas. Algunas fueron entregadas a los lacandones por Cordan, y que al parecer otras son entregadas al Museo de Tuxtla. Pero no sabemos dónde estarían el resto de estas piezas. Igualmente, por las cartas, sabemos que Cordan descubre, obtiene 3 piezas en la zona del río Pasión, en la frontera con Guatemala, un cocodrilo de barro de la época del postclásico y 2 figurillas de la época clásica tardía, características de Usumacinta, una conocida como la reina y otra en forma de un silbato en forma de búho. Sabemos cómo lucen porque están publicadas en los libros de Cordan, pero este cambiaba el nombre de las piezas para evitar la envidia de los arqueólogos y autoridades mexicanas, que decía que solo se colgaban de sus hallazgos. También podemos ver, identificar piezas gracias a que Bruce aporta dibujos de las piezas que luego en los libros de Cordan aparecen como descubiertas en lugares con otros nombres, pero que actualmente nos da una posibilidad de esperar localizarlas en colecciones públicas o esperemos que no, pero también pueden estar en manos privadas. Y el tema de Cordan es una investigación preliminar, requeriría una conferencia solita para él, pero podemos ver que ayuda a investigar sus archivos en México y en Holanda, que aporta información sobre muchas piezas que actualmente están perdidas o en museos, como posiblemente son las ollas de Batejatón, que podrían ser las que actualmente se localizan en Abolón, aunque falta más investigación. Sobre Cordan podemos concluir que este fue un actor principal en cuanto al saqueo temprano de Chiapas. No fue un gran saqueador, pero fue alguien pionero y muy importante, porque estuvo relacionado con arqueólogos de gran relevancia, como el relieve Olmeca de Xoc, que fue robado en el 72, el dintel de Dumbarton Oaks de Cuna, varias piezas olmecas, objetos postclásicos, el sitio de Natenzún en Chilón, y varios sitios que incluso no sabemos dónde se localizan hoy en día. Tenía un interés académico que aportó datamientos de carbono 14, que lo cual le da bastante información contextual a las piezas, y pues queda mucho que hacer, que es localizar varias de estas piezas en museos de Tuxtla, México o en el extranjero, traducir los trabajos de este señor que están en holandés, en alemán, saber quiénes fueron sus patrones y entender la red de contactos que incluye personas como Eusebio Dávalos, director de Lina, quien lo defendió en algún momento, Ignacio Bernal y sorprendentemente incluso el presidente Cárdenas, que Cordan fue su encargado de prensa durante una gira en 1961. Por último, pasamos al Museo Nacional de Antropología, donde los archivos de Blom nos permiten recontextualizar objetos que están en las colecciones etnográficas. Un documento, que es la indumentaria lacandona entregada al museo, nos da información de piezas que están actualmente exhibidas y también en la bodega, donde me permitieron acceder muy amablemente el personal del museo. Y localizamos, por ejemplo, la guitarra lacandona, que fue una de las primeras hechas por lacandones. No sabemos en qué caribal fue encontrada, quién la fabricó y la historia del hallazgo del objeto. Todas estas piezas no tienen información contextual porque el primer inventario etnográfico fue realizado en 1964. Por lo tanto, piezas entregadas antes de esa época difícilmente tienen algún dato. Por lo tanto, este documento adquiere mayor relevancia. En total son 51 objetos, algunos arqueológicos, e incluso hay objetos de carácter histórico y arqueológico, como este brasero encontrado en la laguna de Miramar, que probablemente data de la época colonial o del siglo XIX temprano. Para concluir, pues podemos ver que Blom y Dubi actuaron como guardianes de la arqueología de Chiapas, documentaron quién tenía colecciones, quién entraba, quién salía. Y la información que meticulosamente
documentaron, pues actualmente puede ayudar a recontextualizar objetos en colecciones privadas y en museos. Nos muestra la importancia de trabajar en archivos y nos da ayuda a dar crédito a contribuciones poco conocidas. Podemos reconstruir las redes de las personas involucradas tanto a nivel regional, nacional e internacional. Tenemos nombres, direcciones, fechas, intereses y más. Algunos de los nombres que vemos aquí está Stavenhagen, Cordan, Seutwanger, Fuller, Prisel y, por supuesto, Stendhal. Gracias a Blom podemos navegar entonces un largo camino que enlaza nombres, lugares, museos y nuevos objetos que recontextualizar. Muchas gracias y pues gracias al Mulgetti, al Museo de Antropología que me dio acceso, a Nabolón que me permitió trabajar a un año ahí y a la Universidad Estatal de Arizona. Hello. In this talk, I'm going to discuss... Hola, lo que voy a hablar acerca de la asociación de tres monumentos de sitios arqueológicos en Valle Bravo, Estado de México, a través de la transportación y venta a los Estados Unidos por Galerías de Arte de Los Ángeles. Esta presentación no solamente reunifica los monumentos con su lugar de origen, pero también presenta un estudio de investigación individual que está monumentos prehispánicos vendidos y publicados. Weidenbrauer es designado como un pueblo mágico donde está preservado el centro colónico y la formación como la peña, lo cual se eleva al lago artificial. Y la Valle Bravo está localizado en el Estado de México al oeste, a la frontera de Michoacán, y está a 140 kilómetros de la Ciudad de México. Toluca es la ciudad más cercana, localizado 75 kilómetros al este. Tulay, lo cual es un lugar recreacional para turistas, no existió antes de la construcción de la hidroeléctrica de 1947 del valle, y el crecimiento urbano casi destruyó lo cual era el sitio más arqueológico importante de la región, dos arqueológicos en Valle de Bravo, lo cual probablemente eran incorporados a un centro más ceremónico del clásico del 600 a 900 AD. Incluye un patio muy largo y estructuras de la base de la formación de roca, lo cual es nombrado. La Palma era una estructura de pirámide casi destruida. La urbanización ha sido una amenaza constante a las ruinas. Recientemente, en 2018, la comunidad, los activistas previnieron de que había más destrucción de estos arqueológicos por la construcción de un departamento afiliado de Walmart. Y un autor celebrado, nacido en Valle de Bravo, José Castillo y Piña, que menciona la visita del 1938 de las ruinas de La Palma, el Valle de Bravo histórico y legendario. Él dice, el 31 de diciembre de 1937, porque yo había hecho un viaje a Valle de Bravo, uno de mis patriotas me invitaron para visitar La Palma porque ellos recientemente han hecho unas excavaciones encontrando cuatro cabezas de serpiente enormes que estaban mordidos de una piedra. Ansioso de satisfacer mi curiosidad, me llevaron a este sitio y mi atención fue llevado a estas figuras tan enormes, los cuales fueron carvados en la piedra, los manes más grandes que he visto en cualquier parte de la República donde hay sitios arqueológicos. A pesar de que no es claro exactamente cuáles esculturas Castillo Piña se refiere, en 1957 cuatro piedras de serpientes fueron puestas en el Parque del Pino en Valle del Bravo. El día de hoy están puestos entre otras esculturas en el Museo Arqueológico del Valle del Bravo que abrió en el 2010. Sin embargo, las tres estructuras que están en la cubierta de Castillo y Peña no son entre los que están en el Valle de Bravo. Y si vamos a ignorar entonces de las plumas de la definición que XP muestra en la parte inferior, es el alterno de la piedra que está en el Museo Natural en Los Ángeles, y las galerías vendieron la escultura en 1965, pensando que era un monumento azteca originalmente de la Ciudad de México. Si esto hubiese sido el caso, ¿por qué aparece en el cubierto de un libro de Valle del Bravo? Y si el monumento es de Valle del Bravo, ¿por qué creyó que era de la Ciudad de México? Otro monumento de la cubierta del libro ahora está en el Museo de Arte de Denver, ha sido comprado en 1962. Sin embargo, la etiqueta era de Teotihuacán más bien en vez de Valle de Bravo o la Ciudad de México. Antes de la compra del monumento apareció en una exhibición de 1960 como un préstamo. De la foto dice que
piedra de Tenochtitlan, lo cual es de la Ciudad de México. Después de la compra del Museo Oro, le trató de convencer al director Ado Cargobach para comprar la piedra de que eventualmente fue al Museo de Historial del Condado de Los Ángeles, y la parte de atrás muestra la fecha por un conejo que lleva alguna inscripción de la parte de atrás de la espalda mostrado aquí a la derecha. Este se incluye una foto de la parte de atrás del monumento, lo cual es ver un conejo en su patio con otra cabeza de serpiente que resembla uno de que Denver había comprado. Él notó de que todas las tres vinieron del mismo lugar en la Ciudad de México. Y una década después, el Museo de Denver y el otro que fue puesto con el que compraron en el 62. A través de correspondencia adicional entre Austin Dahl y Raphael Strashner, el Museo de Denver, el curador Sender reveló que las tres esculturas han sido conocidas por un curador que eran tan grandes y pesados que estaban puestos ahí. Strassner, sin embargo, dijo que los dos piedras de serpiente vinieron de Teotihuacán y que eran mucho más antes de que esta no creyó. La atribución que aún aparece en las etiquetas de las esculturas y de la Galería de las Américas de antes. Las esculturas fueron, y el deseo del Museo de Denver para que sean dueños del par era basado en el escrito en los trípodes de Guatemala, en enlace dos personas de que tenían cabeza de serpiente en cualquier otro lado en la vista de Strassner. Esto fue puesto por un bulo que fue creado y es el torche en fuego de que él había escrito. Strassner consideró las piedras sea parte de la configuración de la escultura que hubiese declarado en Teotihuacán. Entonces, la última instalación de la galería con dos piedras de serpiente que refleja la interpretación de Strassner de las esculturas que aparecieron al lado y cada uno del objeto central. La correspondencia entre Strassner y Stendhal en cuanto a la piedra de serpiente que fue comprada en el 71 revela otros detalles de su origen y el trabajo de las galerías de Stendhal. De hecho, yo recuerdo que habías preguntando la atribución de Aztec las piezas y siente de que no hay ninguna razón por la que no debería ser correcto. No recuerdo lo que sentía Negos en el que tiene el gripe y está tomando una siesta. Voy a escuchar del después. Uno solamente puede ir al material como ya el tiempo, ya el cura ya había pasado y que probablemente no sabía, no tenía ningún tipo de fractura de Merrill en cuanto a la fecha de la venta. Son las manos de eso de mediados de los 50 y fueron usados en la descripción del 56 y fueron hechos el año anterior. Ambos han sido reproducidos en detalle en las publicaciones antes de que las leyes presentes se dieron. No puedo ver ningún problema. Entonces, puntos interesantes se me dieron de esta carta. Nicholson era un arqueólogo de H.P. Nicholson. Fue un experto en cuanto a esculturas mexicas y estaba autentizando objetos. Segundo, él produjo de fibra y hemos localizado imágenes entre los inventarios de Cart y los livianos fueron herramientas para viajar a exhibiciones. Asimismo, permitió de que haga más dinero en uno de las piezas arqueológicas viendo para alternativas más baratas en mover las esculturas, visto también de que en las candos por se ha vendido $500 cada pieza. Esto muestra restauraciones de los daños de los monumentos, pero claramente fue expuesto a la segunda cabeza de serpiente que fue comprado por el Museo de Denver. Y tercero, alguien que se llama Bernard era como el intermediario entre el dueño, el cura y los tendos. Actualmente la cadena de Prominence revela estas tres esculturas, lo cual se ven así. Entonces, ¿quién fue Bernard? El sospechoso sería Martin Bernard, era un historial de arte judío quien emigró a México en 1942. Dado sus antecedentes académicos, parece de que él se volvió a coleccionar de arte prehispánico. Murió en la Ciudad de México en 1965. En vez de simplemente para la Tenochtitlan, las esculturas en consideración
sin duda fueron al Valle de Bravo. Las cabezas de serpiente en el Museo de Denver, de hecho, es idéntico a la escultura que está en el Museo Arqueológico de Valle de Bravo. Asimismo, sabemos de que estos tendos adquirieron las tres juntos y los todos tres aparecen en el cubierto de un libro del Valle de Bravo. Entonces, ahora las preguntas pendientes es de que el cura de Boyacán, ¿quién era dueño? El cura casi fue José Castillo y Piña, lo cual escribió el libro de donde las esculturas aparecen. Además de ser un autor notable, era un general iniciador del arzobispo de México, y su biografía en 1947, ¿quién es quién en Latinoamérica?, hace constar de que era un coleccionador de objetos arqueológicos, su residencia en Ixcuac, una distancia corta de Culiacán. El Castillo Piña murió en 1964, pero dado la fecha de la adquisición de los monumentos por Swindle Galleries, él estaba vivo cuando Bernal lo puso las manos encima. Castillo Piña tal vez se mudó a Culiacán después, antes de que apareció para... O Bernal tal vez estaba equivocado acerca del lugar de la residencia del sacerdote. No es claro cómo Castillo Piña adquirieron la escultura de su casa, de su pueblo natal, o cómo se apartaron una década antes de su muerte. Y estos emergen de este caso de estudio. Nosotros enteramos de que trabajaron juntamente a un experto prominente para autenticar objetos y Tyson gases de fibra de vidrio en estas exhibiciones también, y también hacen el uso de una red de hombres para adquirir las colecciones por dueños privados. Pero lo que es más sorprendente de esto es que esta información tan fundamental y fácil de un objeto o grupo de objetos se pierde mientras que se cambian de mano. A pesar de los esfuerzos en obtener estas esculturas y transportar estas piedras pesadas y simplemente enviarlos a las fronteras, no sabían dónde era, o tal vez no querían saber exactamente de dónde eran. También no deberíamos de descartar la posibilidad de olvidar de dónde eran las esculturas. Era intencional, porque eran monumentos de la capital y de que probablemente se podían vender. Y hasta las personas y información especulativa de buena intención puede ser percibido como hechos, dado el tiempo necesario, dando los trabajos del historial cultural. Y a pesar de la tragedia de esto, es afortunado de que los tres monumentos aparecen, de que están juntos al cubierto del libro de Castillo Piña, porque es la prueba clave para hacerle que sean identificados en los orígenes. Y el otro punto de evidencia de que esto va a enlazar a las culturas del Valle de Bravo es el ensamblaje casi idéntico de un punto en el Museo de Arte de Denver, lo cual está en el Museo de Arqueológico del Valle de Bravo. Esas esculturas ahora constituyen casi un tercio de los ejemplos de las tradiciones de arte monumental del Valle Bravo, importante, conocido como lugar que ha sido bajo constante amenaza. Gracias. Hola a todos. Saludos desde Raleigh, Carolina del Norte. Mi presentación el día de hoy va a ser en español. Y Mexico City is it's a mixture of occupations, societies, and cultures that translates into a presence of rich archaeological site. Particular abundance is a space where the remains of ancient Tenochtitlan are located. Those we excavate in this place, we know that it's common to rescue archaeological pieces of all kinds. Many times the amount can be overwhelming and difficult to control. Sigue varios caminos que pueden terminar en colecciones privadas o públicas. Michael Coe, en 1993, acertadamente nos alertó que el azar juega un papel fundamental en la formación de colecciones, por lo que en esta presentación partiremos desde la lógica de los hallazgos fortuitos durante las obras de infraestructura, examinando algunas recurrencias a través del tiempo y cómo éstas pudieron servir para abastecer la demanda internacional del mercado de arte prehispánico. Propongo que cualquier persona que se encuentre interesada en conocer la procedencia de artefactos comience por determinar su contexto arqueológico. Como es bien sabido, al querer rastrear las redes de intercambio de arte prehispánico, nos encontramos un escenario con escasa o nula información. Sabemos muy poco sobre las razones, la identidad del grupo o grupos de personas encargadas de crear las colecciones privadas dentro y fuera de México. Este nebuloso paisaje nos obliga a partir desde la lógica de lo conocido a lo desconocido y nos empuja
a imaginar alternativas. Para poder reconstruir los posibles caminos que transitaron los artefactos antiguos, tendremos que alejarnos de los métodos tradicionales y pensar sobre las fuentes de abastecimiento. Como intentamos mostrar, durante este periodo, recursos e intereses nacionales y privados se alinearon y fueron más cercanos de lo que podría suponerse. Aquí seguiré la propuesta de Dwight Heath para el análisis del mercado de arte precolombino como un sistema económico dividido en tres: producción, distribución y consumo. Me centraré en el primero. Propongo que observemos ejemplos diagnósticos que nos permitan entender cómo funciona la producción de arte precolombino y cómo se articulan los agentes participantes. Comienzo con mi recuento con una de las más emblemáticas excavaciones en Tenochtitlan y cómo marca el interés por las antigüedades durante el periodo que explora esta reunión. Debemos ubicar el contexto en que se desarrollaron estas actividades. En primer lugar, en los Estados Unidos, el movimiento panamericanista. En los años de la posguerra se forma un creciente interés por el arte mesoamericano, es decir, se incrementa la demanda. Mientras que en México se presenta una sociedad en proceso de cambios profundos, trastocados por los eventos ocurridos en la Plaza de Tlatelolco en octubre de 1968. En la dimensión internacional, la Ciudad de México se preparaba para mostrar su rostro ante el mundo como un activo participante en este escenario. Dos eventos de primerísima importancia marcan este periodo: las Olimpiadas del 68 y el Mundial de Fútbol, aunque ya en el año de 1970. Agreguemos un factor local. La capital experimenta una explosión demográfica y sufre una transformación acorde a las necesidades de movilidad de personas y mercancías, por lo que fue necesaria la creación de proyectos de infraestructura. El de mayor impacto, sin dudas, fue el sistema de transporte colectivo, el metro. Sin embargo, la ciudad es un espacio en constante cambio, necesitada de construcciones, acondicionamientos, líneas telefónicas y de electricidad, drenaje, tuberías de agua potable, etc. Nos concentraremos en las dos primeras líneas del metro. La obra comienza en junio del 67 y termina en los primeros meses del 71, abarcando aproximadamente 42 kilómetros de longitud y varias decenas de metros de ancho, atravesando en su recorrido áreas densamente pobladas, con la presencia de restos de la antigua Tenochtitlan. Las excavaciones para la construcción de los túneles por donde corren los trenes se hicieron por lo menos a 12 metros de profundidad, por lo cual se crean equipos de especialistas en arqueología y personal de ayuda, todo para satisfacer las necesidades del salvamento. Como se menciona en las publicaciones de la época, y dadas las dimensiones de esta obra, el control de materiales arqueológicos fue un reto extraordinario, donde uno de los recursos más codiciados fue el factor tiempo. Las obras raramente se interrumpían e incluso existieron turnos de la noche, muchas veces sin supervisión arqueológica. Dadas las dimensiones de la obra, nos hace imaginar los cientos de miles, si no es que millones, de metros cúbicos de tierra y piedra a examinar, donde comenzaron a reportarse artefactos de notable calidad estética. La llamada Cuatlicue del metro. En realidad, es la diosa de la tierra, Tlaltecutli. Durante el segundo semestre de 1967, aparece durante las excavaciones de la exiglesia y convento de Montserrat, en la calle de Izazaga, en la parcialidad sureste de Tenochtitlan, en Moyotlán. El arqueólogo Raúl Arana menciona, cito: "Salió de las excavaciones como un bloque de roca o cimiento de cal y canto en el que no se apreciaba nada. Después de 3 días, el camión de carga retiró el escombro de la obra y lo llevó al tiradero de San Juan de Aragón, donde se depositaba ese material para relleno. Un tractorista, al acomodar el escombro para aplanarlo, removió el mencionado bloque y quedó al descubierto que se trataba de una pieza arqueológica". Cierro cita. Lo que resalta de esta excavación es la imposibilidad de controlar un área tan extensa. Por fortuna, se recuperó el monolito. El siguiente ejemplo, ya fuera de nuestro periodo de interés, se trata del jaguar de la llamada Casa Negra, una escultura del puro estilo imperial mexica. La arqueóloga Reina Cedillo excava en junio de 1967 en la calle de Venezuela número 44, al norte del recinto sagrado, en la parcialidad de Atzacoalco. Los ingenieros, ojo, ordenan trabajar los sábados y domingos, días de descanso de las arqueólogas, y sacan a escondidas un jaguar de piedra. El artefacto se recuperó,
pero otra vez nos señala que existen personas, aparte de las arqueólogas, quienes se encuentran directamente trabajando en los contextos prehispánicos, que en un momento, cuando se relaja la vigilancia, extraen los objetos. Existen dos casos similares. El primero de ellos es el caracol de piedra rosa, localizado en las excavaciones al construir el Museo del Templo Mayor y recientemente publicado. Fue localizado por el operador de una pala mecánica a principios de 1982, cuando se realizaba en el horario nocturno la excavación profunda para cimentar el museo. El arquitecto Roberto Isaías Lecuona giró instrucciones para llevarlo a su vehículo de carga a su domicilio. Afortunadamente, se recuperó. El segundo es el llamado Tejo de Oro, encontrado en la Alameda Central, en situaciones similares. Afortunadamente, está bajo resguardo del INAH. Finalmente, el Xiuhtecuhtli de Betlemitas. El 3 de enero de 1994, dentro de la excavación bajo la supervisión de INAH y dirección de la arqueóloga Elsa Hernández Pons, en el periodo de la avenida 5 de mayo número 18. Cito, aprovechando el cansado ritmo de salvamento, los constructores trabajaron con maquinaria pesada, sin dar aviso. A causa de esto, sucedió el hallazgo casual e inesperado de una pieza verde de jadeíta labrada dentro de la pala mecánica. Cierro cita. La pieza fue recuperada. ¿Qué intento mostrar? Que las historias que acabamos de enumerar nos presentan situaciones donde piezas arqueológicas regresaron a manos del INAH y puestas bajo resguardo. Sin embargo, estos casos también nos brindan información que nos permite inferir, por analogía, lo ocurrido con materiales que no fueron recuperados y pasaron a las redes ilícitas de intercambio de arte antiguo. Nos ofrecen también una mirada de cómo operan los agentes en la etapa de producción de arte prehispánico, aprovechando el descuido de las y los arqueólogos en las obras monumentales de infraestructura. En su nivel inicial, se encuentran las y los trabajadores de las construcciones de la Ciudad de México, así como ingenieros y arquitectos que los supervisan. Y aquí me gustaría señalar que, aunque la evidencia documental es muy escasa, es poco probable que estas personas entren en contacto directamente con los dealers y coleccionistas internacionales. En particular, y por la época de las excavaciones del metro, me inclino a suponer que la tarea de enlace recayó en personajes como Guillermo Echaniz, residente, dueño de la tienda de antigüedades y librería México en Libros, curiosamente ubicada en la calle de Donceles. Destaquemos que esta calle se encuentra en el epicentro de las excavaciones, en pleno centro de la ciudad, por lo que es lógico pensar que esta persona se encontraba al tanto de todas las exploraciones, así como de los materiales exhumados. Al mismo tiempo, Echaniz fue el conducto por el que muchas de las esculturas de estilo Tenochca terminaron en la colección Arensberg, vía Earl Stendhal, y ahora en el Philadelphia Museum of Art, en Princeton Museum of Art, entre otros. Esta imagen que comparto nos presenta un jardín rodeado de muros azules y suelos de tezontle rojo, de donde emergen como árboles esculturas de piedra. Como apoyo a la idea de que el origen de muchas de las piezas fueron los barrios de Tenochtitlán, recordemos que las piezas en la colección Echaniz claramente comparten estilo, iconografía, materia prima, con ejemplos que han sido reportados durante excavaciones arqueológicas controladas, como este ejemplo de el Templo Mayor de las excavaciones supervisadas, dirigidas por el maestro Eduardo Matos. Observen la organización de las piezas, ¿no?, en 5, cada uno de los puntos cardinales. Por lo que no es descabellado suponer que al realizar los trabajos de construcción fueron llevados al establecimiento de la calle de Donceles y posteriormente exportados. Aquí les muestro otro ejemplo también de las excavaciones enfrente del Templo Mayor. Pero como el tiempo se me termina, no me queda más que remarcar que muchas de las piezas en colecciones públicas y privadas provienen de un contexto arqueológico. En nuestro caso, la capital imperial Tenochtitlan, transformada en la moderna Ciudad de México.
al abrir sus entrañas durante las múltiples construcciones, este rico yacimiento produce arte prehispánico de manera constante. Como observamos durante las obras monumentales, se puede perder el control de los materiales. Sucede que en un descuido, un momento de cansancio o cuando la supervisión arqueológica está ausente, personal de las compañías de la construcción aprovechan para extraer de manera ilegal los artefactos. Durante el periodo de nuestro interés en el centro de la Ciudad de México, fue Guillermo Echanis, posiblemente el encargado de centralizar los objetos sacados de las excavaciones, los cuales terminaron del otro lado del río Bravo en la colección Arensberg, vía Stendhal. Dada las similitudes en estilo, iconografía y materia prima con piezas procedentes de excavaciones controladas, podemos suponer que muchas de las esculturas en piedra de esta colección proceden de Tenochtitlan y fueron hechas durante la época imperial tardía. Como última reflexión, propongo que debemos utilizar el conocimiento ganado de estas experiencias y recordar que la arqueología es una ciencia histórica que examina el pasado para encontrar soluciones a problemas presentes. Problemas como las notorias reducciones presupuestales al personal de Lina, quien multiplica sus esfuerzos para seguirle el ritmo a construcciones de infraestructura de envergadura monumental, como es el Tren Maya. Y me pregunto si también allá se estarán formando colecciones privadas de arte antiguo. Muchas gracias. Those were really wonderful talks. Thank you so much. Muchísimas gracias por estas presentaciones increíbles. I think we're going to be speaking in English, but maybe que vamos a hablar en español, pero también tal vez podemos hablar en inglés porque tenemos algunos personas que me llamo Megan O'Neill y estoy muy contenta en poder moderar este panel tan interesante. Sé que es difícil saber dónde empezar porque todos han hablado de aspectos muy interesantes. Me gustaría empezar con el diagrama que enseñó el señor González. El diagrama famoso de las personas involucradas en el hecho de que estos objetos dejen su país de origen. Vemos también que tenemos una percepción muy antigua de lo que es del diagrama. El diagrama va desde donde originaban estos objetos hasta Nueva York. Pero lo que han mostrado es que estos objetos volvían, iban, tenían dueños privados en diferentes países. Me gustaría, mi gato negro está aquí también para saludar. Tenemos dos gatos negros aquí en la pantalla. Me gustaría simplemente ver un poco cómo podemos empezar a hablar sobre hablar de este mercado, tal vez de una manera un poco distinta a ese diagrama que se hizo hace tanto tiempo. ¿Hay alguien que quiera contestar? Adam. No tengo una respuesta fantástica, pero me gustaría mencionar lo que yo descubrí cuando hice este programa y trabajar en un lugar en particular, que es este hotel en Mitla, donde parecía que todo el mundo venía a visitar. Y se ve que no es solo un tipo de persona que está interesado en esto. Hay todo tipo de personas que quieren involucrarse y coleccionar. Y por eso vemos un gran interés. Lo que se ve es que de hecho hay tiendas que se dedican a vender estos objetos, se dedicaban en aquel entonces a vender estos objetos en Oaxaca, vendían los objetos y parecía que en aquel entonces no era realmente ilegal, no podía sacarlo, se supone, del país, pero sí lo hacían. Había un mercado como de muy alta gama
donde los compradores iban directamente a las comunidades, y luego este mercado de turistas que estaban comprando antigüedades y que se encontraban al final en los Estados Unidos. Creo que desde el momento que el turismo explotó en México en los años 50. Andrea, ¿quiere decir algo? Andrew, creo que necesitamos más indicaciones yendo en diferentes lugares. Es muy interesante ver los papeles que tienen las diferentes personas, pero también tenemos que ser conscientes de que algunas personas tienen varios papeles a la vez. Si pensamos en el saqueador, pensamos como una persona que hace la actividad clandestina y toma el riesgo. Pero hay coleccionistas que iban y excavaban para divertirse y iban ellos mismos a hacerlo. Sabemos que hay coleccionistas, hay todo tipo de personas y papeles que pueden ocupar. Creo que es un modelo también interesante, pero creo que tenemos que también pensar en los límites. Ángel. Me gustaría añadir otra perspectiva a la de Andrew. Michael nos dio esta base increíble, un análisis muy interesante del mercado, pero creo que es bastante, tiene una jerarquía, es jerárquico desde el oaxaquero. Es bastante mecánico y sorprendentemente es mucho más complicado que eso. Tenemos que no solo mirar a las personas que estaban en los Estados Unidos, pero también las instituciones mexicanas, como puede ser el Instituto Nacional. Creo que es uno de los agentes más grandes dentro de esta conversación, pero también los museos en los dos lados de la frontera. Tenemos que incluir a estas instituciones dentro de estos diálogos. Eso es lo que yo pienso. Gracias, muchísimas gracias, porque creo que es lo que estoy tratando de decir. Hay tantos actores e instituciones y tenemos que empezar a mirar esto más en detalle y pensar también en la economía. Veo que están alzando la mano. Hay algunas personas que tienen un papel más pequeño y otros más grande. Pero pensamos también que dentro de estos intercambios se movía unas cantidades grandes de dinero. También hay varias preguntas en el chat preguntando sobre los pueblos indígenas, sobre las comunidades indígenas y sobre todo, y esto está centrado en la extracción porque tiene que ver con los mercados, pero creo que algunos de los oradores van a hablar sobre otros temas. Creo que tenemos siempre que reconocer las comunidades que están siendo marginadas y están siendo afectadas por estas acciones, incluso cuando estamos hablando de objetos como si estuvieran completamente divorciadas de las personas. Me gustaría simplemente reconocer esto. Go ahead, Ramón. Veo, le cedo la palabra a Ramón. Creo que este diagrama es una buena base, pero también tenemos que mirar. Claro que si podemos, dentro de la investigación y los archivos, tenemos que encontrar la historia de cada objeto y la condición y la situación que hizo que estos objetos fueran sacados de sus contextos. El coleccionista a lo mejor quiso guardarlo, pero a lo mejor tuvieron una urgencia económica y tuvieron que vender este objeto. También entender las razones. Porque muchas de las conexiones en los Estados Unidos tienen mucho que ver con la evasión de impuestos y pagar menos impuestos.
Esto es otra razón por la que se recolectan estos objetos. Otras son personas que son apasionados u otras que querían hacer que esas comunidades fueran más visibles. Cuando miramos estos archivos, tenemos que empezar a mirar las historias individuales de estos objetos y poder entender estas redes de personas. Como dijo usted, a veces no era Stendhal que iba a recolectar un objeto, o un campesino lo llevaba a un coleccionista. Creo que el aspecto maravilloso de estos archivos digitales es que podemos empezar a reconstruir algo que en el pasado hubiera sido imposible. Sí, por supuesto, Ramón, gracias. Cuando decía usted de objetos, de seguir objetos, y hay diferentes maneras de tratar de encontrar estas historias. Andrew está también buscando las historias de estos objetos, y otras personas están buscando redes, y Sandro, que está también viendo las instituciones gubernamentales. Sandro, ¿quiere usted, Sandra, quiere comentar algo? Quería añadir un poco a esto cómo complicamos este diagrama y también responder algunas preguntas que veo en el chat. Creo que a veces pensamos en el Estado de México y sus instituciones como la parte, tal vez, como las personas que no están robando, que no están y que no están involucradas en saquear en estos objetos que acaban en el mercado. Pero uno de los aspectos que yo espero mostrar es que el Estado también participa en algunas de estas prácticas que enseñan que este patrimonio nacional no es solo su patrimonio, pero también está siendo cuidado y administrado por estas instituciones. Y también muchas personas hablaron de repatriación y dijeron, ¿y qué hacemos con las colecciones que están en Estados Unidos o en otros países? Y mucho del enfoque, cuando se habla de repatriación, tiene que ver con Montezuma y muchas demandas que han sido pedido por muchas comunidades, pero hay un problema fundamental, que es qué instituciones, a dónde se devolverían. Me encanta poder hablar de todo esto de manera conjunta, porque en el caso de Adam, vemos que probablemente este objeto debería estar en Mitla, pero está ahí en una bodega en Santo Domingo, en Oaxaca, administrado por INAH. Y vemos lo mismo con algunos de los ejemplos que dieron Ángel y Ramón, donde algunas de las colecciones que están siendo administradas por instituciones mexicanas particularmente, e algunas que están dentro de la red del gobierno, no están llevando estos objetos o devolviéndolas a las comunidades. Entonces, ¿qué quiere decir cuando pensamos en el penacho y cómo se podría devolver a México? ¿Dónde acabaría? En el Museo de Antropología. Y para muchas comunidades, esto sigue siendo una institución colonial que ha estado saqueando los pueblos y lo justifican. Creo que lo complicado es pensar en el papel del Estado mexicano y cómo sus prácticas de colección y su uso de patrimonio de los pueblos indígenas en el presente y en el pasado. Hay que cuestionarlo todo. Realmente nos choca mucho que en el 2022 no se asume y no se está haciendo en nuestros museos y en las instituciones que están encargadas de estos objetos. Muchísimas gracias, Sandra. Es una pregunta muy importante y aprecio todas estas preguntas en el chat sobre cómo devolver estos objetos de los Estados Unidos y otros lugares. Es una gran pregunta. ¿A dónde se devolverían?
Y una de ellas y una respuesta para eso es para aquellos objetos que están en el exterior y en México, ven una posibilidad de que los nativos americanos, como en la ley que hay de repatriación en los Estados Unidos para devolver objetos y ancestros y sus pertenencias a los pueblos indígenas. La pregunta es, ¿creen usted que eso podría ser posible en México o creen usted que creen que la legislación no lo permitiría? Ángel, ¿quiere contestar? Sí, hablando de cómo complicar este campo. Creo que la pregunta fundamental es, ¿quién es el dueño del pasado? ¿Es el gobierno o son las comunidades? Sabemos que el gobierno mexicano es un monopolio, es artificial. ¿Quién es dueño del pasado? ¿Es una construcción artificial? ¿Qué es la identidad? Pero miren más allá de ese modelo. Claro, en las noticias, en los medios de comunicación, en el aspecto académico, todo esto pertenece a México. Pero ¿es esto realmente verdad? ¿O estamos perpetrando el mismo modelo nacional? No sé, son algunas ideas. Gracias, Ángel. Ramón, ¿quiere contestar a esa pregunta? Sí, me gustaría compartir. Creo que es una pregunta muy difícil de contestar. Cuando miramos un punto de vista de descolonización, deberíamos devolver esto a las comunidades, pero hacerlo de manera práctica, hay el marco legal, social, donde se guardan estos objetos dentro de las comunidades, pero el primer paso es reconstruir las historias. Es el primer paso. Creo que esto no es una iniciativa para repatriar los objetos, pero poder realmente describir estos objetos. Esto les da una base para poder justificar algún tipo de acción. Tenemos tantos objetos en Estados Unidos, en México, en Europa, que seguramente fueron robados o agarrados sin permiso y no tenemos cómo probarlo, a no ser que hagamos la investigación. Nosotros tenemos trabajo por hacer, es muy importante. Es muy importante la identidad dentro de un mundo globalizado. Aunque un objeto diga que es de Chimol, yo se lo he enseñado a comunidades en Chimol, esta copa, y ellos se sienten orgullosos. Ellos tienen nuevas narrativas y pueden construir nuevas identidades y empezar a recuperar sus historias, aunque el objeto tal vez nunca vuelva a Chimol. Eso forma parte de su imaginario. Para ahora, esto es algo que podemos hacer para poder tratar de dar esta información, traducirlo al archivo, darlo a los museos y luego a la sociedad. Déjenles hacer lo que tengan que hacer. Creo que es un muy buen punto, Ramón. Estamos aquí como investigadores, historiadores y tratar de entender estos documentos que se acaban de... Ahora ya son accesibles a todos y ahora estamos juntando las diferentes piezas para entender. Había alguien aquí anteriormente que... Y habla sobre cómo estas piezas empiezan a perder su historia. Cómo este trabajo puede devolver estas historias a
entidades que sienten. Y cuando compartimos esta información y compartimos estos documentos, cómo los museos, los gobiernos, las comunidades indígenas pueden empezar a trabajar juntos con la esperanza de a dónde vamos. Sé que es imperfecto, pero creo que las relaciones que se crean dentro de esta colaboración pueden ser las que más empoderen a las personas. No es solo la idea de mover un objeto de un lugar a otro, pero también de colaborar y para ver quién decide. No solo quién es el dueño del pasado, pero quién está hablando del pasado, además del presente. Sandra y después Adam. Es muy difícil el poder traducir estos debates que existen en los Estados Unidos en otros países coloniales, donde los pueblos indígenas tienen una soberanía que no existe en un contexto mexicano. Creo que es muy difícil el poder ver lo que representa la comunidad, porque a veces no está tan claro sobre cómo existe. También estamos hablando de una situación de que data de hasta hace 500 años y a veces es muy difícil y muy complejo. A veces decir vamos a retornar todo esto a las comunidades es un desafío dentro de este contexto. Yo estoy muy de acuerdo con Ramón. Creo que el primer paso creo que es chocante que en México estos debates no se incorporan dentro de nuestras instituciones y que no sea una práctica estándar de cómo estos objetos si van a ser exhibidos y se van a poner en museos que no tienen etiquetas que muestren de dónde vienen y no nos cuentan la historia real y cómo no nos muestran cómo llegaron a estos museos. Creo que tiene que ser más explícito. Son solo realmente personas como nosotros que están haciendo esta investigación, como Ramón y otros, pero no he visto ese tipo de políticas a nivel estatal que estén documentando estas historias y hacer que sean explícitas en nuestras instituciones. I agree totally that the first step should be documenting these histories, and that's what we're doing. But I think we also have to anticipate the second. Creo que tenemos que anticipar el segundo paso también, y eso es ahora tenemos un documento de que qué vamos a hacer. Y personalmente hace algunos años en una reunión de museo donde habían hecho una copia de un lienzo que estaba en el museo y saben exactamente dónde el lienzo viene. Saben de que fue robado de la comunidad y así por el siglo XIX, al principio, iban a enviarlo el documento de vuelta a la comunidad. Era un gesto bonito. Estaba en la reunión, bueno, ¿por qué no enviar el original? Entonces, una silencia grandiosa, eso no se hace. Entonces, yo creo que ahí tenemos un ejemplo muy bueno acerca de que tal vez que tengamos que simplemente de pensar un poquito de fuera del común, un poquito y dar otras, y involucrar a otras personas. La comunidad tenía que estar más involucrada en esta conversación. Y yo creo que esto es donde verdaderamente, bueno, se viene a esto. Cuando usamos la historia, lo cual tenemos toda la información, vamos a empezar con eso. Verdaderamente tenemos que tener una conversación muy clara con las personas indígenas de México y empezando mostrándoles de que esto es lo que está ocurriendo y cuál es la opinión acerca de esto. Yo creo que, por último, esto tendría que ser parte de la conversación. Voy a mantenerlo breve. Yo soy un fanático de los museos de la comunidad y unos muy buenos de México y ha seguido manejado por personas dedicadas que viven ahí, son extremadamente interesados en proteger y conservar, diseminar información acerca del pasado y lugar en sí. Yo creo que
es como que es difícil simplemente hacer declaraciones en blanco, en repatriar cosas en ciertos lugares. Por uno, los objetos que lidiamos son objetos que fueron hechos como objetos para intercambio a larga distancia. Entonces, no es tan seguido que vamos a decir algo que fue de un lugar en particular, pero yo creo que cuando cuando usted va a un lugar como un visitante, ve las cosas, se aprende de la comunidad donde está viviendo, objetos que son de ese lugar también son un punto de la comunidad y un punto de orgullo. Gracias, Andrew. Yo creo que ya estamos casi con el tiempo. Yo creo que decir, porque hay unas preguntas acerca de cómo es que los coleccionistas o dealers piensan acerca de la calidad de los objetos, y tal vez vamos a llegar en otro panel de los sistemas de clasificación. Hay una pregunta muy rápida para Ángel, del que spoiler alert, the Philadelphia Museum of Arts and Princeton Museum of Arts. Pero creo que mañana se va a hablar a detalle de esta colección. Sí, exacto. No digo más. Gracias, Ángel, en la presentación de Ellen Hooper mañana. Pues muchísimas gracias a todos. Thank you very much to all of you. And I will turn it over to Mary Miller to introduce our keynote. A big applause for our wonderful speaker. Un aplauso para todos los presentadores esta tarde. Esta conversación recién empieza. Tiene toda la razón, Megan. La conversación está recién empezando, y esto ha sido un lanzamiento hermoso, y tenemos un lanzamiento diferente también. Y es mi placer a introducir al doctor Antonio Saborit, nuestro presentador clave. Yo he aprendido tanto acerca de la investigación del señor Saborit a través de los años. Él es autor de muchos libros, y mayoría de ellos él menciona la historia de México a través de la cultura y material de la nación, a través de con precisión y visión innovadora. El primer libro del señor Saborit, En Marios de Sayas, un dealer de New York, es fundamental al estudio de las comodificaciones del arte de México. Y el libro reciente menciona, o sea, Antonio de Jasaque, que era el dealer de la Gaceta de Literatura en la Ciudad de México en los años del redescubrimiento del calendario, de la piedra del calendario de Azteca, y por encima de la independencia de México de España. Entonces, de hecho, es un placer y un honor para nosotros tener al doctor Saborit con nosotros el día de hoy, y para dar esta presentación para el segundo dedicado a la provenancia de arte hispano. No hay ninguna figura en el siglo XXI como Miguel Covarrubias. Está en Nueva York, en la Ciudad de México. Es un arqueólogo, es un teorista del pasado. Miguel Covarrubias crece en narrativas visuales y textuales. Él es una historia muy grande, y varias personas han tratado de decir una de las historias, y hay tantos otros que están por delante. El doctor Saborit recibió su título en inglés, literatura, historia, y su doctorado en historia y maestro historia. Desde el 2013, él ha sido el director del Museo Nacional de Antropología, una responsabilidad crítica nacional y una plataforma clave para el discurso nacional. Doctor Saborit, le doy la palabra a usted. Para empezar, propongo observar una de las imágenes que Miguel Covarrubias creó para Vanity Fair. Esta llegó a sus primeros observadores en la entrega de mayo de 1933, con la leyenda "El árbol del arte moderno plantado hace 60 años. Junto con el artículo impreso en la siguiente página sobre una guía para entender el arte moderno, elaborada por Reginald Wilinski y dirigida al lector de una revista ilustrada como Vanity Fair. Las raíces, el tronco y las ramas llevan nombres de artistas casi todos franceses, aunque hay españoles, italianos, alemanes y rusos, al grado de convertirlo en un árbol genealógico. Una estatuilla africana
y un busto griego descansan del lado izquierdo del árbol, y a la derecha, reclinado debajo de su sombra, un hombre vestido de chaqué sostiene con la mano el marco que apoya sobre una de sus rodillas para observar a través de él la maravilla del mundo. Un pájaro azul, puesto en el lugar en el que el tronco se divide en tres ramas, completa el triángulo que forman el hombre y las estatuas. Lo que se cree saber suele interponerse a lo que se quiere saber. Covarrubias lo entendió muy temprano, casi el tiempo en que en la adolescencia vio nacer su pasión por la danza moderna, la cual en ese momento se vivió como un renacimiento. Esta pasión por la danza en general y por las expresiones modernas de la danza en particular, lo acompañó para bien y para mal toda su vida, su corta vida. Se casó con una de las bailarinas descalzas, a la Isadora Duncan, y por otra bailarina perdió nuevamente la cabeza 20 años después, lo que provocó la división y la diáspora de su biblioteca y de sus colecciones documentales y arqueológicas. Pero al decirlo así, cometo el error de usar la vida para interpretar la obra, cuando solo es válido usar la obra para interpretar la vida. Y ya en estas debo demorarme un segundo en la danza. El fondo de la danza es el templo de las artes que quedó sepultado más al fondo en las arenas de los días en el desierto, escribió Seamus O'Shill en un ensayo que publicó en la entrega de febrero de 1911 de la revista Forum. Sigue él. Esto tiene un significado peculiar, puesto que la danza es a la vez una de las artes más elementales y la que pertenece de manera más auténtica a todas las personas. Que la danza, entre todas las artes, casi se haya perdido, es ejemplo de la tragedia de la indiferencia general hacia las artes. Y el hecho de que esta, que es la más democrática de todas las artes, vuelva a nosotros por medio del ejemplo de unas cuantas personas especializadas y muy entrenadas, es igualmente significativo de las condiciones en las cuales podrían volver las artes. El artículo de O'Shill sirvió de prólogo al libro The Book of Dance, que en 1916 Arnold Gent reunió, en el que Arnold Gent en 16 reunió una selección de sus fotos de bailarinas modernas, tanto de las escuelas pioneras de Isadora Duncan y Louis Fuller, como de las más destacadas solistas en este renacimiento de la danza, como Maud Allan, Lidia Lopokova, Mignon, Anna Pavlova y Ruth Saint-Denis, entre muchas otras. Los movimientos de los cuerpos semidesnudos y la música erotizaron los teatros, por un lado, y estilizaron o afinaron los cabarets, por otro, en el corto de verano de las bailarinas descalzas, y sus marcas están en numerosos dibujos de Marius de Sayas, por ejemplo, en algunos óleos de Saturnino Herrán, en ciertos versos de Ramón López Velarde, en el dibujo de Javier Guerrero de Tórtola Valencia y en el despertar estético de Miguel Covarrubias. El árbol del arte moderno, según Covarrubias, aún reclama nuestra atención. Antecede por mucho al dibujo de la nopalera con el que Covarrubias esquematizó la genealogía de las esculturas de Mesoamérica. Permítaseme postular para la figura que aparece a la sombra del árbol, permítaseme postular una identidad para la figura ese, que aparece a la sombra del arte moderno. Se dirá que si Covarrubias omitió asociarla con el autor de la guía, es decir, el pintor crítico e historiador Wilensky, más bien lo incluyó para diferenciarse de otras genealogías vegetales o para objetivar a uno de los posibles destinatarios de este elocuente ejercicio de síntesis. O bien se podría decir que Covarrubias incorporó esta figura ausente en esta versión, permítanme. No, estoy quemando mis imágenes. Este es. O bien se podría decir que Covarrubias incorporó esta figura ausente en la versión previa que conserva la Fundación John March, para reconocer un discreto gesto privado la precedencia de la genealogía del también pintor, crítico e historiador Walter Pack sobre la del tal Bielinski. Pack
solo excepcionalmente gastaba chaqué, lo que sucede con la mayoría de quienes lo han usado, por lo que además Covarrubias incorporó algunas de sus facciones en el rostro y la figura reclinada a la sombra del arte moderno. En el 20 de julio de 22 empezó el curso sobre arte moderno que Pack impartió en español y con el apoyo de diapositivas de cada una de las obras en la Escuela Nacional de Bellas Artes de México. Covarrubias tenía entonces 17 años, hasta hacía poco rondaba al puñado de estudiantes de la prepa que hacían la revista Policromías, y si llegó a seguir todas las sesiones semanales de Pack, como lo hizo José Clemente Orozco, se pudo formar una idea del trayecto que va de Delacroix a Marcel Duchamp. Pack se las arregló para conservar sus libretas de apuntes, también en español, este es Pack. Donde se consignan las obras cuyas diapositivas proyectó en México, lo cual ayuda a reconstruir su discurso y a documentar dónde, cuándo y cómo el arte moderno llegó a México. Enseguida, Pack transformó estas sesiones en una serie de artículos publicados en The Freeman y los acomodó en los 5 capítulos del libro que vio salir de la imprenta en 24, The Masters of Modern Art. Lo anterior explica que Covarrubias estuviera al tanto de la línea genealógica esencialmente francesa que Pack delineó para el arte moderno en el curso de verano del 22 de la Universidad Nacional de México. Lo anterior también ayuda a entender que Covarrubias pudiera llegar a colar su íntimo reconocimiento a la autoridad y precedencia de Pack en el frondoso árbol genealógico que una década después diseñó para Vanity Fair. Pero el episodio del curso sobre el arte moderno omite un rasgo de la mayor relevancia, tanto en la formación antropológica del joven Covarrubias como en las enseñanzas que recibió de Pack. La idea de la unidad esencial de las manifestaciones artísticas de los indígenas de América y su continuidad a través de los siglos. Pues sucedió que Pack en México se volvió una presencia cotidiana en las salas del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, estudió su acervo arqueológico y etnográfico y redactó en español la primera versión de un ensayo más, Los Mayores Artistas de América, el cual se incluyó en la entrega de octubre y diciembre de 1923 del Boletín del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, y que luego aparecería en el número de enero de 1924 de la revista Harper's Bazaar. El arte indígena de América, o mejor dicho, el interés de Walter Pack en todas sus manifestaciones, fue central para aceptar la invitación de la Universidad Nacional de México. Ya en el 19, la Sociedad de Artistas Independientes, a la cual pertenecía como fundador Pack, había planteado la realización de una amplia exposición sobre arte indígena en el Museo Metropolitano en la ciudad de Nueva York, a partir de las colecciones de Mabel Dodge, Morris Stern y el Dr. Edgar Lee Hewitt y el Santa Fe Museum. Esto nunca se llegó a realizar. Miguel Covarrubias viajó a Nueva York a mediados de 23 y se plantó ante este mismo Pack con una carta de presentación de Diego Rivera fechada el 3 de julio y escrita sobre una hoja con el membrete del Sindicato de Obreros Técnicos. El chamaco entendió entonces que tanto Pack como sus colegas en la Sociedad de Artistas Independientes buscaban plantar ante el desapercibido ciudadano común que los indios de Estados Unidos no solo habían producido un arte genuino y valioso siglos atrás, sino que aún lo seguían haciendo en las primeras décadas del 20. Las cosas indias, sostenía Pack, por todos conocidas como restos de una etapa salvaje, si se piensan como arte, aparecen bajo una nueva luz. Y lo que es más, el arte indígena contiene la esencia de una cultura continental. 30 años después, Covarrubias vio salir de la imprenta el primer tomo de una obra que salió de su control, The Eagle, The Jaguar and the Serpent, Indian Art of the Americas, North America, Alaska, Canada, the United States. Ahora volvamos a la figura reclinada al pie del árbol del arte moderno, pues al llegar a este punto me parece que asimismo encierra un discreto homenaje a la docencia de Pack, menos por la parte genealógica de la pieza, sino por lo que toca precisamente a la manera de ver de este despreocupado conocedor para quien es arte todo cuando observa a través de su dorado marco.
La línea de Covarrubias adquirió a partir de este momento sus primeros acentos etnográficos. Ahí está. Y afinó su mirada hasta entonces hecha en la caricatura de las celebridades. Buscó abrigo en la comunidad artística mexicana vecindad de Nueva York. El pintor Adolfo Bess Mogarly. He sought shelter in the Mexican artistic community living in New York City. The painter Adolfo Bess Mogarly made room for him in his apartment in January 1924. And 10 months later, Covarrubias moved into Harry Block's apartment, with whom he shared a fondness for walking the streets of Harlem and going into the theaters and cinemas and its snack bars, dance halls, and clandestine cabarets. At the beginning of 1925, the New Yorker began to circulate, and in the middle of the year, Mexican Folkways, and they both collaborated as a regular contributor for years. Saturated with Black culture like every few others, and ignoring the disdain for his Black cartoons by Alan Locke, and those who identified with the emergence of what they called the New Negro, Covarrubias found the courage to work on the scenery of costumes for Joseph Baker's Revue Negre and on the ballet Los Cuatro Soles with Carlos Chavez. En la algarabía del mundo, con todas sus dificultades, atrapado por su compás. Con la ligereza del lápiz, aguzó su afán de precisión, su intención de llegar al secreto del ser únicamente con la soltura del trazo. Eso para Covarrubias era como asediar al ser humano, a su misterio. Le bastaban unos trazos para darle emoción a un rostro, intriga a una postura. Reunía en ellos la vida, toda la vida, la captación sutil del alma humana, una escuela de paciencia. Y desde Nueva York volvió la vista a los paisajes y a la soledad habitada por las fuerzas naturales, por las energías impredecibles y poderosas de la selva, en donde todas sus atmósferas, lejos de estar sometidas a los avatares y a la destrucción, alcanzan a ser y permanecer bajo la claridad de la luz. Me pregunto si en busca de soledad y silencio se acercó Covarrubias a la etnografía. El árbol del arte moderno, en el borrador que se conoce, ahora no sé si lo puedo encontrar, sin el comedido conocedor en Chaqué, que más adelante apreciarían los lectores de Vanity Fair, solo cobijaba bajo su sombra a una estatuilla africana. Se trata de un elemento clave en el pretérito del arte moderno, pero también en el devenir de Alan Locke y de su libro The New Negro, An Interpretation, al que sí se invitó a colaborar a Albert C. Barnes, menos por tratarse de un médico norteamericano blanco que por coleccionista, a diferencia del inmigrante mexicano Miguel Covarrubias, así como para el discurso del llamado Renacimiento de Harlem. Covarrubias debió tener listo este boceto hacia el final de 32, calculo. En el transcurso de los siguientes 25 años, Covarrubias se rehizo a sí mismo sin dejar las caricaturas de las celebridades que durante mucho tiempo le dieron de comer, y se asoció y documentó con diversos antropólogos hasta terminar por identificarse no como uno de ellos, sino como uno más en el vistoso heterogéneo elenco que conformaba entonces la disciplina. El origen de esta transformación se puede buscar en su interés y predilección por la rusticidad de las artes menores, por su inclín por la imaginería popular, al advertir en ellas la autenticidad del artesano como artista. A mí no me lo parece, o si está por ahí este elemento, es como parte del ethos en que transcurrió su adolescencia, en el que muchas veces entendió el arte popular como parte del secreto que reside en cada persona, tan solo porque su ingenuidad elemental consigue tomar el pulso de su auténtica naturaleza. Me gustaría postular aquí que la fecha exacta de esta transformación se debe buscar en el día que Covarrubias empezó a tomar en serio su coleccionismo y que semejante transformación está asociada con la idea que planteó Charles Peguy, solo la tradición es revolucionaria. En abril de 32, por cierto, Covarrubias comenta a un periodista que estuvo en Colima buscando ídolos en compañía de Roberto Montenegro. Esta es, hasta el momento, la primera mención de Covarrubias a su propia colección. La segunda la hará al referirse a Tlatilco.
Pero aún más fuerte que la frase de Peggy fue el dibujo, su portentosa escuela de verdad y exigencia. El dibujo se encargó de acercar a Covarrubias a la naturaleza, a sus íntimas geometrías, algo que la pintura no siempre le permitía alcanzar porque en ella siempre había espacio para la recreación, para la pirotecnia cromática, para editar e imaginar, para la escenificación. El dibujo, en cambio, llevó a Covarrubias más allá de las apariencias del rostro o del cuerpo hasta captar su luz, obligándolo de alguna manera a la abstracción. Líneas atrás pregunté si Covarrubias se acercó a la etnografía en busca de soledad y silencio. A lo mejor. En todo caso, el ascetismo de Covarrubias se manifestó en Bali, su inclín por la escapada en pos de conocimientos y claves para ahondar en el misterio de la vida humana, en la ecuación del humano. Retirarse para estudiar, sí, pero también para llegar y robar el fuego con unos trazos para fijarlo en su fugacidad, en su explosión vislumbrada, para capturarlo por medio de cuanto tiene de austero y místico el grafito sobre el papel. Ahora sabemos a qué grado alcanzó a disgustar el dibujo de Covarrubias a las comunidades letradas negras, igual que la prosa de Zora Neale Hurston. Es el caso de lo que él entregó a la antología de Handy Blues del 26 y de los cartones que reunió en Negro Drawings 1927, prologado por el editor de Vanity Fair, Frank Cronenshield. No por nada Covarrubias y Hurston están juntos en Mules and Men, aunque al decirlo de esta manera se pasa por alto lo esencial, el sentido original de estos dos registros. Este oficio de tinieblas llevó a Covarrubias a involucrarse en la ilustración de dos obras relacionadas con la esclavitud africana. Poco después, acompañado por Rosa Rolando, viajó por Japón, China, Java y Bali, donde permaneció 9 meses antes de tomar hacia París, desde donde viajó hacia el norte de África. En 1932 apareció la novela Botaula, ilustrada por Covarrubias, de René Maran, y este exhibió una serie de pinturas, Covarrubias exhibió una serie de pinturas balinesas en la Valentine Gallery en Nueva York. Una parte del trabajo sobre Bali, financiado por una beca Guggenheim y realizado in situ a lo largo de 1934, apareció en la entrega de agosto de 1933 de la muy seria revista Theater Arts Monthly, y la monografía completa con un álbum fotográfico de Rosa Rolando apareció en 1937. Me acerco al final. La danza llevó a Miguel Covarrubias a escribir sobre las máscaras mexicanas a finales del 1920 en Mexican Folies. Luego abrió sus sentidos a la música, el vestido, la representación, el simbolismo, la raíz material de las cosas en Bali. La monografía sobre esta isla empezó a circular en 1937 y sobre texto de la presencia de la rumba en la vida nocturna en Nueva York, ensayó en Vanity Fair sobre los ritos ñañingo que llegaron a Estados Unidos con los esclavos negros y ya en 1938 coordinó un número especial sobre el teatro a lo largo de la historia de México en la misma revista, Theater Arts Monthly. El final de la década demandó su atención en dos grandes proyectos expositivos, el del Golden Gate International Exposition, para la cual diseñó y realizó media docena de cartografías etnográficas sobre los pueblos del Pacífico, y 20 Centuries of Mexican Art, la cual hospedó en 1940 el MoMA en Nueva York. La comprensión del arte indígena americano, la pasión por la singularidad mesoamericana y el coleccionismo selectivo de objetos arqueológicos antropomorfos se reunieron en un solo punto y modificaron la luz bajo la cual se había mostrado Covarrubias. Aquí imaginó una nueva monografía sobre la región del Istmo de Tehuantepec, para la cual en 40 volvió a contar con el apoyo de la Guggenheim, se estableció de fijo en el pueblo de Tizapán y encima de lo anterior dio a conocer sus perplejidades en torno al origen y desarrollo del estilo artístico olmeca entre los miembros de la Sociedad Mexicana de Antropología, reunidos en abril de 42 en su segunda mesa redonda. Me pregunto si Walter Pack, quien por ese entonces trabajaba y vivía en México, entendería el plano que empezaba a trazar Covarrubias. No me cabe la menor duda. En enero de 45 se hizo cargo, Covarrubias, de Máscaras Mexicanas, la segunda exposición de una novísima sociedad de arte moderno nacida en México,
y en abril de ese mismo año inauguró el Arte Indígena de Norteamérica en Moneda 18 con el respaldo de Daniel Rubín de la Borbolla y René Darnoncourt. Si mucho se comentó la aportación de Covarrubias sobre el estilo olmeca, más se comentó el ensayo que apareció inmediatamente después de la publicación de México South en 46 y el cual tituló El arte olmeca o de la venta, el plato fuerte en la entrega de verano del 47 en Cuadernos Americanos. El gusto de Covarrubias por Tlatilco nació de su interés de corregir y aumentar las cronologías del México antiguo, así como de mejorar su propia biblioteca de barro. Con el estudio de esta última, se ayudó para entender cuánto las formas le decían sobre la configuración de tiempo a la manera de Kubler, así como para ahondar en su idea general del arte indígena de América. Este fue el origen del ensayo que entregó al número dedicado al arte amerindio en la revista Dean de Wolf and Palen, Tlatilco, arte y cultura mexicanas arcaicas. Y Tlatilco, sede de empresas ladrilleras en el Estado de México, conoció así una primera temporada de excavaciones. Llevó a Covarrubias a ahondar su prospección y encontrar precedentes en la tipología de la industria de piedra tallada y pulida de la cuenca del río Mezcala, algunas de cuyas primeras conclusiones presentó en la mesa redonda de la referida Sociedad Mexicana de Antropología en 48. Estas notas, decía, se acercan a su final, no sin una serie de sentimientos encontrados alrededor de la persona pública que hasta este momento había construido Covarrubias, toda vez que en este momento tomó una de las decisiones más serias en su vida profesional, comprometerse a elaborar el manuscrito para una obra en tres partes sobre el arte indígena de las Américas. Otro se habría encerrado a piedra y lodo en su gabinete. Covarrubias, en cambio, siguió colaborando en diversas publicaciones en y fuera de México, pintó murales, dio clases ya fuera en el Mexico City College o en la Escuela Nacional de Antropología, dictó conferencias, vio por viejos y nuevos amigos como Nina Cabrera, por quien intercedió para que la Biblioteca de México adquiriera un centenar de libros de y sobre poesía japonesa muy apreciados por su difunto esposo, Tablada. En el mismo espíritu, para ayudar al titular del novísimo Instituto Nacional de Bellas Artes, Carlos Chávez, Covarrubias añadió a sus tareas la de dirigir los trabajos de su conflictiva área de danza, lo que eventualmente se tradujo en la creación de nuevas escenografías y nuevos vestuarios. La monografía sobre el arte indígena de las Américas se transformó en algo mucho mayor que lo pactado y su primera entrega salió en 54 bajo el título, que ya cité, The Jaguar, The Eagle and the Serpent, y la segunda, Indian Art of Mexico and Central America, en 57. Ambos títulos, no solo ilustrados cuidadosa y profusamente por el propio Covarrubias, sino pensados y documentados por él mismo desde la hora en la que las líneas de su mano lo llevaron a conocer a Walter Pack al inicio de los 1920, quedaron en el limbo de los trabajos inconclusos por la repentina muerte de su autor. La biblioteca de barro de Covarrubias, esto es, su colección de objetos arqueológicos, sostiene la elocuencia del relato del Museo Nacional de Antropología, mientras que las salas de este mismo lugar ya las prefigura en el último libro que él alcanzó a ver, Indian Art of Mexico and Central America. Las ocho, me olvidé de esto. Aquí está la colección de Covarrubias a la mano derecha. A la izquierda es un plano de su casa en Tizapán y así estaba desplegada su colección en casa. Las ocho carpetas que contienen las fotografías de los 900 objetos arqueológicos de esta colección son parte del acervo del Museo Nacional de Antropología y en unos meses transitarán hacia otros formatos, entre ellos un catálogo en papel. Los objetos mismos están en la bodega, la bóveda y las vitrinas del propio museo, en espera de quien se anime a tratar de ensayar una historia de la colección. Al inicio de los 1990, el editor de las obras de Robert Barlow me instó a conocer el archivo de Covarrubias en el plantel poblano de la Universidad de las Américas y me aseguró haber visto ahí el manuscrito en inglés del tercer y último tomo de la obra que entre los 25 lectores de Covarrubias conocemos de manera familiar como el águila, el jaguar y la serpiente. Sol Arguedas, quien tradujo al español los dos primeros tomos de la última obra de Covarrubias, todavía hace poco le dijo a su hija Sol Rubín que en efecto existe el manuscrito del tomo faltante. ¿Y las láminas y los dibujos en línea existen también?, me pregunto. Desde luego que me tienta averiguarlo primero y la posibilidad de acompañarlo a la imprenta, pero por ahora me ocupo en la edición de los ensayos reunidos de Covarrubias, cerca de 80.000 palabras hasta ahora.
Salvo Harry Block, quien fuera editor en Knopf, el desinterés parece dominar a los editores cuando se les propone algo de Covarrubias. Hay que reconocer, por otra parte, que a Covarrubias se le dejó de leer cuando sus libros perdieron actualidad para la docencia. Peor para la docencia, pienso, ante este tipo de descartes. Covarrubias representa uno de los momentos más plenos en el pasado reciente de nuestra historia de las ideas, incluso en la historia de las vanguardias artísticas americanas, cuando se concibió la sola posibilidad de reconstruir la unidad esencial del arte indígena de las Américas, como escribió Pack. No dudo que alguna vez Covarrubias considerara más en burlas que en veras que podía ser heredero de una sabiduría ancestral, de una tradición que se volvía fácilmente una filiación y que se viera inventando a partir de ella. Sentido del humor, les recuerdo, nunca le faltó. Nada queda de la manera en la que Covarrubias experimentó el tacto pulido de las figurillas en piedra verde de mezcala o bien ocre de Tlatilco. Y quedará aún menos si las presencias se confían al criterio de vigencia, el cual antecede tanto a los sellos con que ciertos títulos de una biblioteca se dan de baja en términos administrativos, como los silencios requeridos por la cultura de la cancelación. Muchas gracias. Thank you so much. Muchas gracias, Antonio. Y déjeme asegurarme de que no estoy con... está silenciado, mis dispositivos están silenciados. Es tan interesante para pensar acerca de Miguel Covarrubias. Al haber escuchado todas estas historias esta tarde acerca de esconder lo que las personas hacían, estaban ahí escondiéndose, estaban excavando cosas ilícitamente, moviendo objetos para poder tratar de venderlos y ganarse dinero. Y tanto de esto era tan escondido. Una de las cosas que me admira, y yo solamente si podrías comentar acerca de esto, esto es Covarrubias está tratando de que esto sea visible, una narrativa nacional. Él está hablando acerca de cosas como, doctora madre, él está hablando acerca de que tenemos que ver a la cultura, materiales del pasado de México para poder sacar sistemas de ello, para poder entender dónde ha sido cortado del presente por las experiencias coloniales. Entonces él está tratando constantemente de hacer o realizar una historia visible, tal vez no siempre correctamente, pero a través de lo que se llama la biblioteca de barro, a través de su biblioteca de barro. Entonces, ¿podría decirnos un poquito acerca de la vida y del proyecto en este respecto? Pregunta magnífica, Mary, y trataré de no de responderla y sin embargo sí de asediarla. Yo creo que uno de los mayores problemas a los que pudo haber enfrentado Covarrubias a lo largo de su vida profesional fue la fuerza de su trabajo en torno a la caricatura de las celebridades y que se le considerase la mayor parte del tiempo un personaje acaso tan frívolo o tan ligero como podrían considerarse algunas de las publicaciones en las que solía colaborar en Estados Unidos. Y por otra parte, si esto pesa, ¿cómo darle un balance con el otro Covarrubias que tiene que ver, desde mi punto de vista, con un personaje que nunca dejó de estar interesado por la danza, por representar la danza,
y que por medio de la danza, esa es mi hipótesis provisional de trabajo, se acercó a la etnografía y a la antropología y a la arqueología de una manera muy singular. Los ojos, nadie o muy pocos tenían los ojos de Covarrubias para apreciar los objetos arqueológicos que pasaban frente a sus ojos, como las escenas de fiestas y rituales que presenció tanto en Bali como en Tehuantepec, como en el Pacífico. Estuvo construyendo sus propias fuentes. Una manera de ver a este otro personaje es en los esfuerzos que hizo por construir sus propias fuentes. Por una parte, esto que coloquialmente llamo la biblioteca de barro, y por el otro, que es su colección particular, que dibuja, que estudia, que completa en compañía de otro loco ejemplar como Diego Rivera, y que comparte con sus contemporáneos. Y en ese desbalance, algo que comentábamos hace algunas semanas, Mary, la incomodidad del aficionado, del amateur, cómo alguien como Covarrubias es capaz de venir a meter ruido en algo que parecía muy tranquilo y que se manifiesta en su participación en estas dos mesas redondas que mencioné. Yo creo que justo la muerte interrumpe de una manera radical el desarrollo de una carrera que estaba ya dando llegando a muy interesantes conclusiones, o que estaba cerrando ciclos. No me imagino qué habría podido hacer Covarrubias entre 1957 y 1974, que vivió Salvador Novo, por ejemplo, su exacto contemporáneo, ¿no? Eso se me ocurre, Mary. No sé si eludí con estilo tu pregunta. Well, it's very interesting. There are these other figures. Bueno, es muy interesante que hay otras figuras, por ejemplo, como Salvador Castano, cuyo fallecimiento verdaderamente pone un hueco tan desafiante en la década de los 40, porque estamos pensando acerca de relaciones post-México entre México, en un momento donde cuando uno piensa de cómo la cultura material, el pasado arqueológico, cómo no fue verdaderamente pues lidiado de la misma manera como debería ser después de la apertura del Museo Nacional. Eso va a que nosotros podemos tirar piedras al Museo Nacional, pero el mundo cambia una vez que hay un reconocimiento oficial del valor del pasado. Y me parece a mí de que Covarrubias era parte de este motor de tratar de construir eso, de construir ese interés. Y me imagino que se podría decir que Rivera vivió pues una larga vida, ¿no? Él tiene un proyecto muy distinto del de Covarrubias. Él era
el tipo de éxito que es diferente del que tuvo Covarrubias. Yo quisiera también pues animar a cualquiera de los panelistas y otros en la audiencia también para hacer otras preguntas acerca del rol de Miguel Covarrubias en este momento, en particular este momento de 1940. Él es uno de los curadores de los programas del arte mexicano, está involucrado en el mundo de Harlem y de danza. Sí, ciertamente, Antonio, si usted podría hablar un poquito más acerca de crear solamente una parodia de al árbol de la historia de arte cuando él lo hace en Dopal. ¿Qué es lo que está tratando de hacer con eso? Él está tratando de decir la historia de arte europeo, tú eres, ya olvídate, quedas en el olvido. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el nopal? Nopal se presta de una manera perfecta para trazar una genealogía con todas sus ramificaciones. El árbol está muy bien, pero el árbol, el nopal con sus tunas, que aparece en la poesía, por cierto, en la poesía experimental de Salvador Novo en los años 20, diciendo que los nopales juegan tenis con las tunas, es maravillosa la imagen, y además es inolvidable, y además es íntima. Quien ve esa nopalera no la va a olvidar. Por otro lado, nos habla también, pienso yo, de la procedencia de Covarrubias. Covarrubias no hizo prepa. Covarrubias se acercó a los jóvenes que hacían policromías en la Preparatoria Nacional, pero no tuvo estudios formales de nada a lo largo de su vida. En París, al volver del primer viaje a Bali, comenta esto en una entrevista: ningún tipo de educación formal, todo es él. Él es un autodidacta de principio a fin en todos los campos, con todas las ventajas y desde luego con todos los inconvenientes que esto supone. Inconvenientes, por cierto, que se ven suplidos o atenuados por la fascinación por el diálogo de Covarrubias. Covarrubias nunca se cerró a la conversación, nunca fue un sujeto encerrado en cuatro paredes y su propia biblioteca de barro y su otra biblioteca. Siempre estuvo en el mundo. Cuando vino la compañía de Catherine Dunham en los años 50 a México, supo conectar el trabajo de esta mujer que tenía una formación antropológica, que había realizado una tesis de maestría sobre la danza en Tahití, la supo conectar con la gente de la Escuela Nacional de Antropología, se tradujo al español la tesis de Dunham, y Covarrubias la expuso, entre comillas, a una gran conferencia en el Palacio de Bellas Artes en la que él fungió como traductor simultáneo. Era una persona, Covarrubias, en este sentido, de una generosidad fabulosa con su conocimiento y con una avidez también casi ingobernable por conocer el punto de vista de los otros, por conocer las perspectivas de los demás, y por cierto siempre actuó con una discreción notable. Repito, solo hay dos menciones hasta el momento, solo he encontrado dos menciones escritas de él sobre su colección. Para reconstruir esta colección, la historia de esta biblioteca de barro, vamos a tener que utilizar fuentes
otro tipo de fuentes que reflejen el desarrollo de esta colección, que no deja de ser muy interesante. Allá con ustedes estoy seguro que van a salir muchas cosas, pero el punto, lo que quiero decir es que sabía que la era demasiado importante para él su colección, porque tenía que ver con su propia formación y el desarrollo de sus propias ideas en torno a la llamada antigüedad o el México antiguo. You have to wonder how he would feel today if he could have it all as a digital. Uno tendría que pensar cómo pensaría el día si tuviese una colección digital, ¿no? El día de hoy, si es que él lo vería de manera distinta, y qué tal si unos panelistas de mañana, que yo más bien, Anna Hubler, quien va a hablar acerca de la obra que le escribió en español. Covarrubias también fue parte de una canje importante con el Brooklyn Museum en 1948, objetos zapotecos por objetos Native Americanos de los Estados Unidos. ¿Qué tan importantes fueron para Covarrubias, en su opinión? Importantísimos. Anaí Luna escribió su tesis sobre uno de estos intercambios entre México y Estados Unidos. Me parece que el trabajo es excepcional, y en él podemos seguir paso por paso lo que entre Miguel Covarrubias y Daniel Rubín de la Borbolla tramaron para enriquecer las colecciones mexicanas, en particular lo que tiene que ver con el Pacífico, colecciones que hoy están en el Museo de las Culturas. Yo creo que es muy importante. Propiciaron este intercambio, y no fue el único. Ha habido más, hubo más, pero creo que desde los años 60 no se repite esto, ¿no? Y sí impulsó mucho esto. Creían, entre otras cosas, en el museo como lo que luego diría Daniel Rubín de la Borbolla, que son los museos la institución cultural más democrática que nos hemos dado, ¿no? Porque a diferencia de la escuela, no nos pide un grado para ingresar, y aún es más democrática que la biblioteca, dice Rubín de la Borbolla, porque si, ni siquiera nos piden nuestra identidad los museos. Y en esto Covarrubias fue muy serio, en que el museo, la oferta del museo fuera lo más rica posible para sus visitantes. I have a couple of other questions in the chat, and I see Ramon has his hand up. Tengo unas preguntas más, y voy a ver, digamos, David Domeniche, si es que estás en Italia. ¿Estás teniendo pues un jueves muy en la tarde o temprano o viernes? Pero quisiera saber si tú crees que Covarrubias hubiese sabido el Techaloy en García Granados con el nopal genealógico. Claro, uno de nuestros presentadores, él tuvo que haber sabido de la tierra sagrada, pensando como un árbol, pero pensando de otros conceptos de la genealogía del árbol. Yo creo que, de hecho, estoy seguro de que la región de Maya y el árbol genealógico, estaba pensando acerca de eso por de la publicación en sí en los Estados Unidos. ¿Qué tal acerca de los últimos? ¿Está pensando acerca de estos? No, es para usted. Por cuestiones de tiempo abrevié dentro de la historia de las vanguardias artísticas de
hay un interés por estas genealogías. Hay una enorme variedad de genealogías y creo que al ver primero el árbol del arte moderno y después la nopalera, junto con estas otras genealogías, será posible entender lo que tiene de juego, de lo que tiene de lúdico y también fecharlo con sus contemporáneos, porque lo hizo desde luego Holger Cahill al lado de Barr en el Museo de Arte Moderno, pero también lo hizo otro gran amigo de Covarrubias, que fue Darnoncourt. Es una manera, bueno, pensaban mientras dibujaban, ¿no? Esa es la virtud de este dibujo y es parte de su expresión. Y van a seguir, por cierto, que van a seguir estas genealogías. Mencioné la exposición que realizó la Fundación Juan Marc hace 4 años, 3 años, y que tiene que ver justamente con la genealogía del arte como un elemento visual. Y ahí está en primer lugar Covarrubias también. Ramón, are you hoping to ask a question? If so, I would ask you to... Ramón, si quiere hacer una pregunta, le pediría por favor que encienda su cámara y su micrófono. O tal vez su mano está simplemente en mi pantalla. No puedo encender la cámara. Pero el micrófono sí. Ah, ahora sí puedo. Muchas gracias por la plática, doctor Saborito. Quería preguntarle, estos personajes como Covarrubias surgen en este momento en el que la arqueología, la antropología mexicana está en construcción, ¿verdad? Y da lugar a muchas personas como Stradling, el mismo Blom, que no tuvieron estudios formales, pero sin embargo llegaron a ser pues, los fundadores de la disciplina. Actualmente pues, todavía tenemos algunos de los últimos que se formaron un poco de esa manera, que llegaron por historias de la vida, a la arqueología, un poco como el profesor Navarrete, ¿no? Que llegó a México por circunstancias del destino. Hoy en día, con el internet, con las colecciones digitales disponibles, ¿usted ve posibilidad de que vuelva a haber un grupo de no académicos que generen grandes contribuciones a nuestra historia del arte y al entendimiento de estas culturas en una narrativa que no provengan de la academia, que tengan esta visión fresca y alternativa que tanto necesitamos a veces? Pues tu pregunta contiene la respuesta, creo yo. Sí, hay una parte muy esperanzadora en todo este conjunto de herramientas que tenemos en la actualidad, que resumiré, nos permiten acceder a libros, artículos, imágenes de colecciones y todo lo demás. Pero Ramón, quisiera detenerme un segundo en Spratling. Fíjate que Spratling fue toda su vida un profundo admirador de Miguel Covarrubias. El primer libro de Spratling es una calca del primer libro de caricaturas de Covarrubias, así como se llama El Príncipe de Gales y otros, bla, bla, bla. En Nueva Orleans, William Spratling hace un libro de caricaturas que tiene prólogo de William Faulkner, pero además que dedica a un sujeto que no conoce, que se llama Miguel Covarrubias. ¿Quién le iba a decir que al paso del tiempo iba a venir a México y que se iba a ser un gran amigo de Miguel Covarrubias? Yo sostengo que Spratling hace lo que hace porque lo hace Covarrubias. Y que si Covarrubias forma su biblioteca de barro, él hace su propia colección de objetos arqueológicos y busca
construir un lugar especial para exhibirlos, de la misma manera que los tenía exhibidos en Tizapán, en Miguel Covarrubias. No creo que le interesara mucho, yo creo que le interesaba más su avioneta que la antropología de William Spratling, pero lo que sí le importaba mucho era el ejemplo de Covarrubias, la posibilidad de ser de otra manera, la posibilidad de observar de otra manera lo que todos veían igual, ¿no? Eso yo recuperaría de Spratling. No se me ocurriría llamarlo antropólogo de ninguna manera. Es otras cosas muy interesantes y lo es de una manera óptima, pero sobre todo es un gran, gran, gran admirador de Covarrubias de principio a fin. No sé si conoces ese libro, por cierto, lo puedes conseguir en internet, lo puedes hojear en internet. Ahí están los dibujos. Yo conseguí hace algunos años una edición facsimilar y me llamó muchísimo la atención. Ahora, el riesgo es enorme, para volver a tu pregunta, porque justo quizá el único beneficio indiscutible de una educación formal es la idea de límites, ¿no? Que no tiene un autodidacta. Y esa idea de límites tiene que ver con the state of art, ¿no? La escuela nos familiariza con eso, con el estado de la cuestión, que es esencial. Saber lo que sabemos o saber lo que se sabe es esencial para moverse en la dirección que nos guste movernos. Y esto que parece contención es como una resortera que impulsa a los que recibimos una educación formal. Quienes no, quienes optan por otro camino, creo que es más difícil llegar a este punto, aunque soy un optimista, ¿no? Y sí creo que es posible, con todas estas herramientas que tenemos al alcance de nuestra mano hoy, hacer algo. Antes se pedían becas para ir a consultar los catálogos de bibliotecas. Hoy puedes entrar a todas las bibliotecas del mundo y estudiar sus catálogos, ¿no? Y ganar tiempo para leer los libros que quieres leer. Pero esa es una diferencia central. O sea, pedías becas para ir a trabajar unos meses a una gran biblioteca. Y ese trabajo empezaba por conocer lo que tenía el catálogo. Así de lento todo. That's a great note for us to end on, because eso es muy interesante y creo que quiero terminar ahí, que todo está al alcance de las manos. Ha sido un día maravilloso, no es nuestro primer día de esta conferencia y va a ser también, tengo ganas de ver el día de mañana. Creo que reconocemos que todas estas historias tenemos que hablarlas, y la manera en la que lo hacemos es en hablar con narrativas a través de estas pequeñas conversaciones que podemos empezar a construir la gran historia y las grandes narrativas, que es tan crucial. En muchos casos no han estado presentes en datos muy fundamentales. Les quiero animar a volver a la segunda parte de la conferencia mañana. Tenemos mucho más que compartir. Mañana la historia se enfocará más en las colecciones dentro de los Estados Unidos y estaremos trabajando con un número de aspectos, algunos productos que salen de los... estaremos también proveyendo enlaces activos y voy a poder darles acceso a la biblioteca
en la página web y también enlaces específicos para poder empezar a explorar en los datos. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí hoy y tenemos muchas ganas de verles mañana. Gracias. Adiós.